Buenas tardes a todos, mi nombre es Ignacio Fernández Lozano y para mí es un placer estar aquí en la Casa del Corazón en este directo online de la Sociedad Española de Cardiología, donde vamos a intentar contaros lo mejor del Congreso de nuestra Sociedad que tuvo lugar en Bilbao hace dos semanas. Para eso tenemos unos excelentes profesionales que van a intentar resumir las mejores presentaciones y los mejores trabajos que se han presentado en las distintas áreas del conocimiento durante este Congreso. A mi derecha el doctor Domingo Pascual Figal, del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Después tenemos al doctor José Juan Gómez de Diego, del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, que lo tenemos también plenamente empleado porque va a ser nuestro moderador para todas las preguntas que nos entren a través de Twitter y a través de la web. A mi izquierda contamos con el doctor Manuel Pan Álvarez Osorio, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que nos va a hablar lo mejor en intervencionismo coronario. Y más a la izquierda... Pero en la posición más relevante de la mesa, sin duda, tenemos a la doctora Almudena Castro Conde, del Hospital Universitario de La Paz, que nos va a contar lo mejor en cardiopatía isquémica, diordo cardiovascular y rehabilitación. Sabéis que este web se hace gracias a una beca no condicionada de Menarini... y que podéis hacer las preguntas directamente en el chat que tenemos habilitado en la web, donde lo estáis viendo, y también a través de Twitter con el hashtag POSSEC15. Al final. Haremos una rueda de preguntas con todas las preguntas que nos entren. Intentaremos hacer algo de debate entre nosotros por si hay algo que tengamos que discutir. Y sin más, doy la palabra al doctor Domingo Pascual, que nos va a hablar de los mejores trabajos y presentaciones del Congreso en insuficiencia cardíaca. Domingo. Muchas gracias, Ignacio. Y creo enhorabuena a la Sociedad Española de Cardiología por una iniciativa que hoy tenemos el, el orgullo de, de inaugurar en este post congreso SEC 2015. Voy a abordar lo que ha sido para mí y yo creo que lo más importante en relación con la insuficiencia cardíaca en este congreso. Y bueno... Es el primer apartado que vamos a abordar de la insuficiencia cardíaca, precisamente porque la insuficiencia cardíaca, eh, como vimos con los últimos datos del Recalcar, res, resulta ser el problema más importante en cuanto a ingresos hospitalarios por encima de 100.000 al año. Es verdad, y estos son datos presentados en el Congreso, que la estancia de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca se ha reducido. Pero, sin embargo, la mortalidad no lo ha hecho tanto como quisiéramos y para nada en comparación con lo que ha sido la reducción en el infarto agudo de miocardio. Y lo que es un problema más acuciante es que la tasa de reingresos no solo no disminuye, sino que tiende a aumentar. Es decir, la de la casa es un problema prioritario, afecta a todos y durante el Congreso eh, se, la preocupación por este problema se puso de manifiesto con experiencias, eh, modelos y eh, ponencias en relación como co cómo gestionar esta enfermedad, este problema asistencial, y cómo englobarlo esa atención conjunto a atención primaria. Este es un ejemplo de, de un curso eh, en esta línea y destacar una presentación, un, una comunicación de, del grupo del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, que si bien no estaba enfocada eh, a la insuficiencia cardíaca en concreto, pero yo creo que es destacable. Eh, se trata de una experiencia basada en una consulta... Eh, virtual con un cardiólogo consultor que interacciona con una atención primaria vía web y con una respuesta máxima de 48 horas que en una población de 1.469 pacientes consiguió evitar 39% de consultas presenciales. Estas fueron evitadas. De estos pacientes solo se reportaron dos ingresos en el seguimiento, pero lo que es también muy importante, la demora media para remitir al cardiólogo pasó de 53 días a menos de 7 días. Es decir, una experiencia en gestión que... Eh, está ahí y que eh, debemos eh, seguir trabajando en esta línea, como ya se está haciendo en otros centros. Y este es el premio al mejor artículo REC del 2014, que se, se, eh, se presentó, se otorgó en el, en el seno del Congreso y que también va en la misma dirección. El grupo del Hospital del Mar, Josep Comín, eficacia de un programa integrado, hospital, atención primaria para la insuficiencia cardíaca: 56.000 pacientes. Cuando eh, se usa este programa integrado con atención primaria, hay una reducción significativa, no solo de la, la probabilidad de muerte, sino también de lo que es el problema muerte o reingreso hospitalario. Por tanto, este fue un área de interés en el Congreso, un área donde se aportaron eh, experiencias y, y bueno, el, la insuficiencia cardíaca aguda realmente fue eh, la parte de la insuficiencia cardíaca que contó con una quizás mayor atención. Estos son datos nuevos presentados por eh, de, procedentes del estudio RELAX, del RELAX-1, en el que la administración con serelasina eh, se asoció. El grupo con seralasina es el grupo de color eh, marrón. En, se asoció a una mayor estabilidad del paciente durante el ingreso. La tasa de eh, empeoramientos de, por insuficiencia cardíaca en, en pacientes que eran hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda o muerte en los primeros días del ingreso fue mucho menor con el fármaco. Es decir, este fármaco eh, eh, ayuda a estabilizar al paciente en mayor medida. Esta fue una comunicación nueva de datos del RELAS de este Congreso y estamos todos esperando los datos del RELAS 2 para ver si podemos confirmar que realmente este fármaco no solo estabiliza al paciente sino que reduce la mortalidad cardiovascular y la noticia es que estamos muy cerca ya de los 6.300 pacientes a nivel mundial y que España en este sentido ha completado toda su tasa de inclusión, es decir, que ha hecho bien los deberes. Y seguimos con insuficiencia cardíaca aguda, el destacar el, un nuevo biomarcador. Todo el mundo ha oído hablar de neprilisina, neprilisina como una diana terapéutica a la que, eh, que ha demostrado, cuya inhibición ha demostrado un beneficio en el estudio paradigm con el LCZ 6996, 696 y que en este congreso eh, se nos ha presentado no solo como una diana terapéutica sino también como un biomarcador pronóstico. Estos son resultados de pacientes con insuficiencia cariaca aguda de un estudio conjunto Liderado por el Hospital Germánstrias y Puyol junto a Valencia y Murcia, en el que los valores de Neprelisina, a más eh, por encima de la mediana, se asociaron a una peor supervivencia libre de eventos en el seguimiento a largo plazo. Eh, estos resultados aguantaron incluso eh, el, el análisis multivariado, de tal manera que incluso llegó a desplazar al valor de los peccios naturéticos como marcador pronóstico. Por tanto, neprilisina en, en este Congreso surge como un marcador pronóstico que en poblaciones también eh, ambulatorias po desplaza en modelos enfrentados a otros biomarcadores ya establecidos como la troponina de alta sensibilidad o novedosos como el ST2, desplaza a los péptidos natriuréticos. Por tanto, de este congreso surge que Nepilisina puede ser también eh, un marcador pronóstico superior a los péptidos, que incluso en el seno de la hospitalización, y esta es otra comunicación en la misma línea, tiene dinamismo, disminuye, se puede medir, y eh, esto es un dato interesante, en pacientes que ya llevaban tratamiento previo bloqueo neurohormonal, bien con beta bloqueantes, bien con IECA había una tendencia a mayores valores, es decir, a una existiría como un escape de neprilisina que, que podría justificar un beneficio adicional de su inhibición sobre eh, el tratamiento ya conocido y convencional. Otro área de mucho interés en el Congreso fue la, la nutrición, eh, quizás inesperado, pero eh, así fue, y fue por, por el trabajo de, de un grupo de, del Hospital de, de Jaén eh, que nos mostraron... En parte lo que ya sabíamos y es que la paradoja de la obesidad eh, la midamos como la midamos bien por índice de masa corporal, por pliegue tricipital, por bioimpedancia bioeléctrica o por perímetro muscular, se asocia pues, a mm, un mejor pronóstico si el paciente tiene más grasa, tiene más índice de masa corporal, tiene más masa muscular. Eh, el, ellos también, en, aparte de esta paradoja de la obesidad, mm, en el, pues, que ya conocíamos en Suizaraca, plantearon el, el, enfrentando todos estos parámetros en un análisis multivariado eh, encontraron que el más significativo era el perímetro muscular y eh, presentaban la posibilidad defendían la posibilidad de que sea la masa muscular la que más la que marca realmente el pronóstico más allá de grasa y de índice de masa corporal pero el estudio realmente importante de este grupo fue el estudio picnic y aquí empezamos una serie, a presentar una serie de trabajos que yo creo que son el, el, lo más importante en insuficiencia cardíaca en este Congreso. El estudio PICNIC es un estudio de intervención aleatorizado eh, de pacientes hospitalizados eh, que habían tenido un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Y eh, desnutridos, en los cuales se realizó una intervención nutricional y se evaluaron la evolución en cuanto a eventos, tanto muerte como reingreso por insuficiencia cardíaca. Este estudio seleccionó pacientes que eh, aplicando un score de nutrición eh, mostraban estar malnutridos, por debajo de 17 puntos en este score, se incluyeron 120 pacientes, 61 fueron eh, eh, localizados en el grupo control y 59 en la intervención. Es verdad que el diseño. Presenta eh, algunas diferencias en cuanto a visitas, el grupo control tenía menos visitas programadas que el grupo de intervención, en el cual se programaban visitas eh, cada mes eh, para abordar el, una mejora nutricional en los pacientes. Y los resultados fueron estos, el estudio fue detenido eh, por la enorme diferencia de, de eventos, de tal manera que el grupo control sin intervención nutricional tuvo un 61% de, de eventos, de muerte por cualquier causa o reingreso, y solo el 27% en eh, el grupo con intervención. Una diferencia muy llamativa. El número necesario a tratar solo sería de 2,5 y esto fue así tanto para el evento combinado como la muerte por cualquier causa, co como para el ingreso por insuficiencia cardíaca con diferencias muy notables. Este es un ensayo clínico, ha sido un ensayo clínico eh, por investigadores españoles y el que ahora presento es otro que también es destacable y, y es importante que nuestro congreso eh, Presentemos ya resultados de ensayos eh, propios. Este es un estudio también en pacientes con insuficiencia araca aguda, dados de alta, que en este caso se eh, desarrolló en el hospital, de, de, se lideró desde el hospital eh, eh, universitario clínico universitario de, de Valencia y que evaluaba el, la, el uso del antígeno del CA125, el antígeno carbohidrato 125, para guiar el tratamiento post-hospitalización, fundamentalmente el ajuste de diuréticos. Es un estudio en el que ya parte de, del conocimiento previo en que valores por encima de 35 se asocian, se asocian a mayores reingresos y descompensaciones, eh, visitas programadas más allá de las necesarias en cada uno de los brazos, estándar of care o, o guiado por este biomarcador, buscando que bajara por debajo de 35 y, eh, como siempre, eventos a, combinados, muerte o, readmiso, o reingreso por insuficiencia cardíaca a un año. Pues bien, el, el estudio daba. Unas pautas de, de unas guías terapéuticas basadas fundamentalmente en aumentar diuréticos, eh, aumentar diuréticos si, si el marcador estaba por encima de 35. También, en base a trabajos previos, recomendaba la administración de estatinas y si el valor estaba por debajo, también recomendaba ajustar a la baja los diuréticos. El, los resultados del estudio son muy coherentes. De hecho, el grupo con terapia guiada tuvo más ajuste de dosis de diuréticos, tuvo más incrementos, pero también tuvo más reducciones. Es decir, que se mejoró el manejo diurético de todos estos pacientes, tanto oral como de un punto de en, en cuanto a tratamientos intravenosos en, en hospital de día. ¿Y esto en qué redundó? Redundó en que los pacientes tuvieran menos ingresos, menos muerte u hospitalización y que además, importante también, eh, hubiera más pacientes que nunca necesitaran un ingreso y precisamente aquellos pacientes que, más inestables, que, que tenían múltiples ingresos, se beneficiaban también en mayor medida de, eh, del ajuste guiado por este marcador. Pasando de la insuficiencia aguda a la insuficiencia cardíaca ambulatoria, destacar un, un registro que va en línea con los resultados conocidos del FERHF y del Confirm, que mostraban una mejora de calidad de vida en el tratamiento con hierro endovenoso en pacientes que tenían deficiencia de hierro, bien absoluta o bien funcional. Recordemos que funcional es por debajo de 100 la ferritina o entre 100 y 300 con, con una saturación de transferrina menor del 20% con hierro normal. Este es un registro amplio de tres centros eh, españoles en el cual bueno, pues, eh, se evaluó el efecto de la administración de hierro. Es un estudio observacional, pero tiene datos yo creo que interesantes. Y es que los pacientes que, eh, aquí tenemos la línea roja, la línea negra, la línea negra es, son pacientes con deficiencia de hierro que no recibieron hierro la línea roja, pacientes con deficiencia que lo recibieron y se ve la diferencia en cuanto a evolución, eh, en, tanto en mortalidad como en reingresos entre los dos grupos. Es un estudio observacional, es verdad, se hizo un ajuste. Por otros marcadores, por otros parámetros pronósticos, nunca eh, va a ser como un estudio autorizado que a todos nos gustaría tener, pero lo cierto es que surge su administración como en estos pacientes deficientes como eh, un eh, beneficio en cuanto a la evolución y pasando de la insuficiencia recambulatoria a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada yo creo que es de destacar eh, otro ensayo clínico por hecho por investigadores españoles en este caso por Josep Comín en el que, que se presentó ya en el en Sevilla en el Congreso Europeo pero que aquí también se, se discutió y se llevó a talleres eh, sobre cómo implementarlo en la práctica clínica recordemos que este estudio incluía pacientes con insuficiencia avanzada y disfunción sistólica severa administrándole bosimendan cada dos, o, dos semanas y durante seis horas en infusión lenta a una dosis menor de, de la que si son estudios previos, 0,2 microgramos kilo minuto, y eh, después de 12 meses se evaluaron los eh, resultados. El, en estos resultados, el endpoint primario era eh, la evolución en cuanto a NT-proBNP, en cuanto a pecios natriuréticos, la evolución fue claramente distinta, los pacientes con levosimendan tuvieron niveles más bajos en todo momento y el cambio en pacientes con mendan fue incluso a la baja en los valores de péptidos frente al aumento en, los, en el grupo control. Además, hubo una diferencia en cuanto a eventos, supervivencia y en cuanto a calidad de vida. Son resultados que yo creo que abren de nuevo la posibilidad de tratamiento con levosimendán en esta población. Y eh, siguiendo con insuficiencia de avanzada, es también de, de destacar: el, bueno, cada vez hay más comunicaciones, cada vez hay más grupos, pero destacar la experiencia del Hospital Puerta de Hierro que presentaron en dos comunicaciones con asistencias circulatorias de eh, media y larga duración. Su experiencia con 25 pacientes en los que se implantó una asistencia de media larga duración, solo un 16% de mortalidad, eh, en un alto porcentaje como puente al trasplante, 68%, pero también eh, hubo pacientes que llegaron hasta 240 días como eh, terapia eh, asistida o eh, destino. Y quizás el hallazgo más importante que tiene repercusión también para el trasplante es el que el uso de estas asistencias permitió en pacientes que por resistencias pulmonares elevadas estaría contraindicado el trasplante, llevarles a niveles de presión pulmonar mucho más bajos. Eh, aquí tendríamos, el, aquí está presión arterial pulmonar, gradiente transpulmonar, resistencias, una mejoría clara que... Permitiría a estos pacientes fuera de, de lista entrar de nuevo en lista. Con lo cual, este, este hallazgo yo creo que es importante y también para el trasplante. Y ya un breve apunte sobre lo que serían dispositivos en el El principal dispositivo sobre el que se discutió fue el cierre percutáneo, el, el, la, la reparación mitral percutánea con, con Mitraclip. Eh, la experiencia española se presentó con cuatro centros y, y bien, aunque en insuficiencia mitral funcional con disfunción sistólica severa hay una mejoría funcional, pero eh, del paciente en el, grado, en el grado Nija, una mejoría también eh, significativa en el grado de insuficiencia mitral asociado a esta mejoría funcional, pero nos faltan resultados y realmente eh, para poder aplicar esta técnica eh, de, de una forma pues eh, protocolizada y desde luego se necesitará un trabajo conjunto dentro de, de hard teams eh, para finalizar, se, en el Congreso se presentó un consenso sobre pecio naturéticos. Este es el resultado de una encuesta que también se presentó. Eh, solo el 66% de, de, de pacientes de centros, eh, sobre un total de 107 centros con una población aproximada de 31 millones de habitantes, disponen de pecio naturéticos en urgencias. Y esto es un problema, por lo que cuatro sociedades, eh, liderados por la Sociedad Española de Cardiología, han hecho un consenso en el cual se, deja, eh, se, se establece. Entre las principales recomendaciones, un consenso amplio eh, que deben estar disponibles para, en todos los ámbitos asistenciales para el diagnóstico de insuficiencia iraquí de nuevo, que se recomienda su uso siempre en urgencias para diagnóstico de disnea y sospecha de insuficiencia iraquí de nuevo, y luego ya se dan una serie de recomendaciones específicas que, eh, que no es el momento, pero que eh, tendrán eh, cabida seguro en, en comunicaciones posteriores relacionadas con este consenso. Y para ir terminando, eh, destacar que hubo mucha investigación básica en insuficiencia cardíaca, el 33% de los póster, que estas fueron las áreas eh, más importantes y que, eh, bueno, yo creo que la, la SEC eh, 15, el, el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares 2015, fue, ha sido importante también para la insuficiencia cardíaca. Se han transmitido experiencias destacables en gestión de la enfermedad. Hemos presentado, hemos asistido a la presentación de ensayos clínicos de intervención de grupos españoles y esto, yo creo que es muy importante, que ha habido resultados en todo el espectro de la enfermedad, aguda, hospitalaria, ambulatoria, avanzada, eh, y que hay una investigación básica en crecimiento en insuficiencia cardíaca que también es importante. Y como mensajes más importantes, la nutrición. ...debe ser incluida dentro de un abordaje multidisciplinar... ...el picnic es lo que nos sugiere... En ...la ansiedad aguda puede mejorarse el pronóstico... ...si hacemos un manejo diurético guiado... ...guiado por algo más allá de lo que es la, la, el manejo clínico... ...puede ser una opción, el CA125... ...en la de cambulatoria ambulatoria... ...el hierro es una terapia que hay que tener en cuenta... ...pendiente de, de algunos nuevos ensayos sobre morbimortalidad. mortalidad... ...en la de la avanzada... ...la expansión de las asistencias... ...y el resurgir del simendam. ...en dispositivos falta camino, pero la insuficiencia mitral es la funcional, es la que está en el foco y en biomarcadores neprelisina eh, versus pecio natriuréticos habrá que hacer más estudios, mejorar las técnicas de medida, pero es posible que estemos asistiendo a más allá de una diana a un biomarcador eh, de futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Domingo por esta exposición tan brillante. A continuación, yo mismo voy a intentar presentaros lo que son los mejores, lo que yo he seleccionado como los mejores trabajos presentados en el área de arritmias. Es decir que probablemente no son todos los buenos, ni muchísimo menos, porque se ha habido una gran actividad en arritmias durante este congreso y que probablemente si tenéis más interés en la web congresosec.org podéis encontrar muchos otros trabajos que se han presentado y que no me da tiempo a mí a presentarlos todos aquí hoy. Bueno, yo voy a presentaros siete trabajos que he seleccionado, entre los que a mí y a los moderadores de las mesas les han parecido los más interesantes. El primero es una serie del Hospital Clínic de Barcelona sobre el síndrome de Brugada. Es el seguimiento a largo plazo y la experiencia de un centro, pero probablemente es el centro más importante de España en pacientes con síndrome de Brugada y uno de los más importantes del mundo. Agripa una cohorte de pacientes, de 363 pacientes, descritos entre 1994 y 2015, con al menos seis meses de seguimiento. Y es muy importante decir que todos ellos tienen un brugada tipo 1. Probablemente uno de los problemas que hemos tenido en la literatura fue una clasificación que se hizo del síndrome de brugada en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y es solo brugada el tipo 1, ya sea espontáneo o farmacológico. Y probablemente una de las cosas que explican las discrepancias que tenemos es que en un afán de reclutar pacientes, probablemente en algunas series se estén incluyendo brugadas tipo 2, incluso tipo 3, en un afán probablemente de coger más número y probablemente el perfil de estos pacientes no es el mismo de los que realmente tienen un alto riesgo de muerte súbita, que son el brugada tipo 1. Así que todos estos pacientes tienen un punto J extendido más de 2 milímetros, una onda T negativa en derivaciones precordiales derechas, V1, V2, V3, un ST en configuración convexa hacia arriba y un ST descendido en las porciones terminales. Sabéis que la prueba farmacológica la hacemos o con agmalina o con fleca y que vamos a considerar solamente este tipo de pacientes con un tipo 1 para hacer un correcto diagnóstico. Las guías actualmente reconocen como indicación de, defla de deflador una indicación tipo 1 en aquellos enfermos resultados de muerte súbita o con una taquicardia ventricular documentada, una indicación 2A cuando el enfermo tiene síncopes que pensamos que pueden ser. Eh, secundarios a una taquicardia ventricular y en las guías más recientes de la Sociedad Europea de Cardiología es una indicación 2B implantar un desflador en aquellos pacientes con un brugada tipo 1 y un estudio electrofisiológico positivo en el cual se induce una afiliación ventricular o una taquicardia ventricular polimorfa. Aunque esto sabéis que las distintas series sentáis se en discusión. Y está en discusión porque los enfermos previamente asintomáticos tienen una incidencia de muerte súbita en el seguimiento tan baja como el 0,5% en algunas series y tan alta como el 8,2% en otras. Este trabajo, que es un estudio prospectivo de una serie muy grande, trata de aportar información sobre este tema. Este es el protocolo que utilizan en el clinic. Los enfermos sintomáticos que tienen una muerte súbita recuperada reciben un desfilador. Cuando tiene, tiene síncopes que pueden ser secundarios a una arritmia ventricular maligna, ya tengan un brugada tipo 1 espontáneo o secundario a un fármaco, reciben un deflador. Esto es una clase 2A de indicación. Y en los enfermos que son asintomáticos, cuando tienen un patrón de brugada tipo 1 espontáneo, se les hace un estudio electrofisiológico. Y a los inducibles, con una indicación 2B, como hemos visto, se les pone un deflador. En total, <coughs> tienen una población de más de 100 pacientes con un deflador. Y lo primero a decir es que los resultados del estudio es diferente en función de la población a la que la apliquemos. Como veis aquí, cuando hablamos de en enfermos recuperados de muerte súbita, la inducción es tan alta como del 50%, cuando hablamos de enfermos que tienen un síncope es del 32% y en la población asintomática es solo del 15%. En este tipo de poblaciones, ellos implantaron un DAI al 90% de los pacientes con muerte súbita, al 58% de los pacientes con síncope y al 17% de los asintomáticos, entre otras cosas, entre otras razones, por tener antecedentes familiares de muerte súbita. Aquí veis la población que siguieron portadores de un desfilador, un 10% eran recuperados de un episodio de muerte súbita, un 54% lo tenían... Implantado por el criterio de inducibilidad en el estudio ectofisiológico, 26% tenía un síncope, un 3% tenía un HV prolongado en el estudio ectofisiológico y un 5% un antecedente de muerte súbita en la familia. Pues bien, lo que ellos encuentran que es más predictivo de mortalidad durante el seguimiento es la historia clínica. Los pacientes asintomáticos tienen relativamente pocos eventos en el seguimiento, los pacientes con síncope tienen un pronóstico intermedio y los pacientes recuperados de un episodio de muerte súbita tienen una curva de supervivencia muy desfavorable. Cuando analizan cuál es el valor del estudio fisiológico, pues encuentran que es que indica riesgo en el estudio univariado, pero cuando hacen un análisis multivariado, como los pacientes con muerte súbita tienen una mayor tasa de inducibilidad, pues esta significación se pierde. El estudio electrofisiológico no encuentra significación en un análisis multivariado, lo cual... Pues nos deja un poquito como empezamos, ¿no? no nos resuelve la duda y es una serie muy larga de pacientes, pero probablemente nos indica que esta discusión y esta controversia seguirá hasta que tengamos datos realmente fiables con series de pacientes con Brugada tipo 1 bien protocolizados y bien estudiados con un seguimiento largo. El siguiente estudio del que os voy a hablar es un estudio pequeño, metodológico, en el cual el grupo del Hospital Universitario Montepríncipe trata de orejar luz de cuál es el protocolo de ablación de filación auricular más efectivo para pacientes con filación auricular paroxística. Ellos lo que hacen es una técnica de estimulación y mapeo. Lo que hacen es que después de la primera línea de intento de aislamiento de las venas pulmonares, estimulan dentro de la vena pulmonar y mapean, en este caso con un navex, buscando cuál es la precocidad, cuál es la secuencia de activación de la aurícula izquierda en la salida. Van buscando gaps, zonas de conducción residual entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Y lo que nos demuestran es que esta técnica es sencilla, que esta técnica es segura y que en un tiempo de alrededor de 8 minutos son capaces de desconectar cada una de las venas pulmonares con un porcentaje de aplicaciones bajo menor que si utilizáramos otras técnicas. No es un estudio randomizado, pero es una vía de abordaje técnico muy interesante cuando no conseguimos el aislamiento de las venas pulmonares a la primera. El siguiente trabajo se refiere también... A la ablación de filación auricular y es un esfuerzo de estandarización de las pruebas de resonancia y del de análisis de la fibrosis de la aurícula izquierda aplicada a la ablación de FEA. Hay muchos estudios que han intentado analizar cuál es el valor de la resonancia en buscar fibrosis, pero la verdad es que, como utilizan protocolos muy distintos, no son comparables. Lo que hacen los investigadores del Hospital Clinic es buscar un estándar y encuentran un índice de intensidad de la señal que se obtiene dividiendo el índice eh, de la intensidad absoluto por el índice que tenemos en el pulso sanguíneo y con ello hacen un valor medio. Estudian pacientes con corazón sano, voluntarios sanos, pacientes con filación auricular paroxística persistente y pacientes a los que se hace una resonancia después de una ablación y consiguen validar un índice que nos va a poder servir para comparar en el futuro distintas poblaciones, distintos resultados en distintos hospitales. Los que ellos encuentran es que el umbral de tejido sano es menor de 1,20 y sin embargo las zonas de fibrosis son aquellas que tienen un índice superior a 1,32. Todo lo comprendido entre 1,20 y 1,32 nos identifica un área gris, un área de fibrosis intermedia. Aquí os pongo unos ejemplos de cómo quedan los mapas de resonancia buscando estos mapas de intensidad de señal muy parecido a los que obtendríamos con Avex, voluntarios sanos Prácticamente toda la aurícula está sana. Enfermos con filación auricular paroxística vemos áreas de fibrosis y fibrosis intermedias. Cuando la filación auricular es persistente, estas cicatrices son mayores. Y los enfermos con mayor cantidad de fibrosis son aquellos enfermos que tienen filación auricular y que han sido sometidos a un procedimiento de ablación. Esto es un avance muy importante porque nos va a permitir probablemente comparar en el futuro resultados. Y quién sabe seguir si las técnicas de ablación con filación auricular en función de los resultados que tengamos de la resonancia, tanto pre como en caso de tener que repetir el procedimiento, algo que sabéis que es desgraciadamente muy frecuente, como en los análisis de resonancia que hagamos después del primer procedimiento de ablación. Hay un estudio muy interesante experimental, lo quiero poner porque abre una puerta nueva, una forma diferente de pensar a la utilización de células madres en cardiología y es este estudio que viene del Hospital Gregorio Manañón de Madrid, del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y del Centro de Cirugía de Mínima Vente Invasiva Jesús Osón, también de Cáceres. Es un estudio experimental que hacen con 41 cerdos en el cual analizan el valor de células madres en la inducción de taquicardias ventriculares. Hacen cuatro grupos, un grupo control, un grupo que recibe estas células madre por una vía intramuscular los que la reciben por una vía intracoronaria y también un grupo de cerdos que tienen un procedimiento fantasma en el cual se simula ese procedimiento intramuscular, pero lo que se hace es inyectar suero salino. Todos los cerdos tienen un modelo previamente validado de infarto agudo de miocardio, lo que se hace con los cerdos es provocarles el infarto y al cabo de unas semanas administrar las células madres o el placebo o el procedimiento fantasma con las distintas técnicas. Lo primero que hacen es analizar qué pasa con el área del infarto. Y si veis aquí el área endocárdica, en los enfermos, en los cerdos, perdón, que reciben células madres, esta aumenta pero muy poco, mucho menos del incremento que tiene el área de cicatriz postinfarto cuando lo que hacemos es un procedimiento placebo, ya sea control o con un procedimiento fantasma. Y esta diferencia bordea la significación estadística. Cuando analizan el área de cicatriz epicárdica, las diferencias son mayores. Las células madres consiguen contener la expansión de esa cicatriz que se va provocando en nuestro modelo experimental de infarto con cerdos. Y cuando analizan la inducibilidad, los cerdos que reciben células madres, sobre todo por vía intracoronaria, son claramente menos inducibles que los controles. Hay una diferencia en los distintos grupos. La barra azul es el grupo control. La barra roja es el procedimiento fantasma. El, la barra naranja recibe células madres por vientre muscular y los cerdos que reciben células madres por vientre coronaria es la barra azul oscuro. Y esta diferencia entre el control y la, el grupo con células madres por vientre coronaria sí que alcanza significación estadística. Y además las taquicardias que tienen, las taquicardias que inducimos en este grupo de cerdos son diferentes, son más rápidas. Parece que las células madres consiguen detener la aparición de circuitos que producen taquicardias estables, taquicardias lentas, que muchas veces son las clínicamente más relevantes, y nos abren una posibilidad, una nueva vía de utilizar las células madres y de tratar pacientes con taquicardia ventricular. Es un estudio experimental, pero es pionero. Nos abre un camino nuevo que ya veremos hasta dónde nos llega. Finalmente, tenemos cuatro trabajos muy interesantes que abordan la terapia y el manejo de los pacientes con desfilador implantable. El primero viene de Salamanca, es una serie prospectiva de seguimiento de un solo hospital, el Hospital Universitario de Salamanca, una serie muy grande, 416 pacientes, incluidos desde enero del 2006 hasta diciembre del 2013. Todos los pacientes tienen un desfilador, bien monocameral o bicameral, todos tienen una fracción de erección deprimida. Y todos tienen la misma programación en tres zonas: una zona de FV con una longitud de ciclo menor de 250, una de taquicardia ventricular rápida entre 250 y 320 milisegundos, y una zona de taquicardia ventricular lenta con longitudes de ciclo de 320 a 420 milisegundos. Se aplican criterios adicionales de detección y se define taquicardia ventricular no sostenida como aquella que tiene cinco latidos o más a una frecuencia de 150 o superior encuentran 2.200 episodios en 250 de los 416 pacientes, más de la mitad de los pacientes, aproximadamente el 60%, tiene un episodio de taquicardia ventricular no sostenida, 166 no tiene ninguno, 130 tiene de 1 a 5 y 120 tiene 5 o más episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Y lo que ven es que la taquicardia ventricular no sostenida es un marcador de mal pronóstico. Incrementa la mortalidad cardíaca, incrementa las hospitalizaciones, el porcentaje de terapias apropiadas, también de descargas apropiadas y también de terapia inapropiada. Es decir, que si tenemos enfermos con taquicardia, vent con taquicardia ventricular no sostenida durante el seguimiento, sobre todo si son más de 5, estamos una identificando una población de mal pronóstico para todo para los choques, para la hospitalización, para la mortalidad cardiovascular. Aquí veis bien cómo son las curvas de supervivencia. Y claramente, más taquicardia ventricular no sostenidas, peor pronóstico. Esto se ve en el análisis univariado y también en el análisis multivariado. Y se ve de manera muy consistente. La duda es ahora qué hacer. Hemos identificado un marcador de riesgo. Sabemos que podemos hacer cosas contra la taquicardia ventricular no sostenida. Eso es lo que reflejan los autores en sus conclusiones y abren la puerta a que quizá estos enfermos se pueden ser sometidos a un procedimiento de ablación, como sabéis que cada vez hacemos más frecuentemente los enfermos que tienen taquicardia ventricular monomorfa durante el seguimiento o los pacientes que tienen un choque. Ahí queda esa puerta abierta. Veremos hasta dónde nos lleva esta línea de investigación. El siguiente trabajo es un estudio que viene del grupo Umbrella. El Grupo Angrela es un estudio cooperativo español en seguimiento en marcha continuo, que es, re, recoge la experiencia de los centros españoles, de la mayoría de ellos al menos, que implantan desplegadores de la marca Medtronic y va recogiendo datos de manera prospectiva y haciendo estudios cooperativos. Yo creo que es una vía de abordaje diferente al tratamiento de los vamos a la recopilación de datos para registros y para estudios clínicos que ha sido realmente muy exitosa. Nos permite disponer de un gran número de pacientes y de casos para hacer nuestros análisis. Lo que han analizado estos autores son 1.149 episodios de filación ventricular, descartan 25% de ellos porque son episodios de FV, Taquicardia Ventricular Polimorfa, se quedan con Taquicardia Ventricular Monomorfa sostenida en el 75% de los casos, de ellos algunos son episodios que empiezan en zona de Taquicardia Ventricular y una terapia los acelera, esos los descargan, otros... No tienen programado la terapia de estimulación durante la carga o antes de la carga y al final analizan 662 pacientes que han sido tratadas con una terapia de sobreestimulación indolora en zona de filación ventricular. Como veis aquí, eh, la zona de detección es parecida, no encuentran diferencias. Este, esta diapositiva la he puesto un poquito. Para criticar la zona de programación, para ver cómo hemos ido aprendiendo. El estudio empieza hace muchos años y entonces poníamos zonas de detección probablemente demasiado cortas. El madis REED, el PAIN-FREE y otros estudios nos han ido enseñando que nuestros intervalos de detección en zonas incluso de frecuencias cardíacas muy altas o de zonas de FV deben ser progresivamente más largos. Probablemente en Mectronic debemos de programar 30-40. ¿no? Ellos no encuentran diferencias ni en las, cómo están programados los dispositivos, ni en la longitud de ciclo de la taquicardia, ni en el número de de frecuencia cardíaca muy alta en los distintos grupos. Y lo que sí que es, encuentran diferencias es en la eficacia. Cuando solo tenemos programado un ATP durante la carga, nuestra eficacia en la ATP es del 54%. Si programamos ATP durante la carga y durante la carga, entonces nos vamos a casi el 90%. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Y no solo somos más efectivos con la terapia de estimulación antitaquicardia, sino conseguimos reducir de forma muy significativa el número de choques. Del 53% cuando solo programamos ATP durante la carga, así que a el 11% cuando programamos ATP durante y antes de la carga. Con lo cual, el mensaje está muy claro. En este tipo de dispositivos, cuando podemos disponer de las dos zonas de terapia, de una zona de terapia durante la carga y antes de la carga, en la zona DCV, hay que programar las dos, porque eso nos va a reducir el número de choques y no nos va a disminuir en absoluto la seguridad de nuestros pacientes. Y termino con este trabajo, que también viene del grupo Umbrella, que trata de responder a otra de las preguntas clínicas que tenemos durante el seguimiento de los pacientes con DAE. Y es si los choques son. Un marcador de mortalidad o son por sí mismos deleterios para la evolución de nuestros pacientes y son malos per se. Este es un estudio que agrupa pacientes de 48 centros, en total 1081, desde septiembre de 2005 hasta el marzo del 2014 y que clasifica el primer episodio de taquicardia o de terapia que tiene el paciente en un episodio de choque apropiado, de choque inapropiado, de ATP apropiado o de ATP inapropiado o un episodio en el cual el desfilador no ha hecho nada porque ha sido el autolimitado o ha salido de zona. Y ven que la presencia de un choque apropiado incrementa la mortalidad. La mortalidad media de todo el grupo es del 10,7, con un choque apropiado se dispara hasta casi el 16, con mucho es la mortalidad del grupo más grande y esto alcanza significación estadística, borderline, pero la alcanza. En el análisis multivariado, los dos parámetros que se asocian a una mayor mortalidad son la presencia de choques apropiados y una fracción de inyección menor del 35%, bordeando la significación estadística, pero significativos los dos. Y por eso los autores hacen también este análisis de 729 pacientes que tienen la fracción de dirección deprimida por debajo del 35%, alcanzan mayores niveles de significación. De nuevo, los pacientes con un choque apropiado son los que tienen un peor pronóstico durante el seguimiento. Y en el análisis multivariado salen tres factores como predictores de mortalidad, el choque apropiado, la presencia de insuficiencia renal y una edad mayor de 65 años. La conclusión es que el choque apropiado se asocia a un aumento de mortalidad y que esta asociación corresponde probablemente porque encontramos un marcador de riesgo, una población de más riesgo cuando el, la que tiene un choque apropiado, porque los choques inapropiados no encuentran esa misma significación estadística. Bueno, eso es todo, ese es el resumen de las presentaciones más importantes que yo quería hacer. Y sin más, vamos a pasar a las comunicaciones que son del grupo de imagen. Y que nos las va a contar el doctor José Juan del Hospital Clínico de Madrid, mientras yo me dedico a moderar el Twitter, si es que sé. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar y representar al Grupo de Imagen Cardíaca en esta, en esta reunión. Os veía invitar a los que no estuvisteis en el Congreso Nacional de Bilbao, que os unáis a nosotros, a que recorráis la sala y os metáis en la sala de las sesiones donde estuvimos contando un montón de temas relacionados con imagen cardíaca. Voy a empezar con algunas ideas sobre ecocardiograma. Probablemente uno de los trabajos más importantes que ha salido en el Congreso es este, que serán las guías sobre cómo hay que hacer la cuantificación de las cámaras cardíacas con el ecocardiograma. Este es un documento absolutamente... Básico porque es el que sirve de referencia para luego todo lo que hacemos después en, eh, eh, en cardiología, incluyendo la misma valoración de la función ventricular. Y esto fue motivo de toda una sesión completa durante, durante el congreso. Hay eh, varios cambios importantes, tal vez el más importante es que, por primera vez, los valores están basados en, en grandes bases de datos, incluyendo eh, un montón importante de ecocardiogramas realizados en España y en toda Europa. También hay algunas novedades, como que aparecen por primera vez datos para el 3D, para la deformación. Se valora con un poquito más de cuidado el ventrículo derecho y la aorta. Y en resumen, los cambios más importantes. Se Serían estos, y es que para valorar la función ventricular se nos recomienda que en todos los pacientes se haga la valoración con el Simpson biplano y se recomienda no utilizar el modo M, que es una de las formas más habituales que tenemos en los laboratorios de ecocardiografía. Otro cambio importante eh, que viene derivado de estos estudios de bases de datos es considerar la función ventricular eh, normal como punto de corte a partir de 0.52. Esta es una nueva referencia que tenemos que empezar a utilizar. Y también aparecen referencias sobre cuáles serían los valores de los estudios de deformación, el famoso strain, que por primera vez aparecen valores que podrían ser utilizados como referencia, aunque las mismas guías reconocen que el strain todavía tiene limitaciones metodológicas que resolver. Otro cambio, eh, que es un detalle más pequeño, es la, a la hora de puntuar o de graduar la contractilidad de los diferentes segmentos del miocardio, pues eh, el aneurisma baja el punta, la puntuación al 4, antes le dábamos un 5, y también el volumen de la aurícula izquierda se nos pide que lo hagamos con, eh, con volumen indexado a la superficie del paciente para dar datos más exactos y trabajos como este de que son de metodológicos o de cómo hacer las cosas, pues ha habido múltiples, otro importante es este, que es un estudio de un estudio sobre cómo valorar la la horta, en la cual pues el doctor Evangelista nos estuvo dando una, una buena sesión sobre cómo se debe de medir la horta, que este es un tema que a los que nos dedicamos a imagen cardíaca nos vuelve loco, sobre qué borde hay que utilizar en cada, en cada imagen, si puedes utilizar el borde externo, el borde interno, el borde de acá, el borde de allá, porque las medidas son un poquito distintas. Y esto es muy importante porque hay patologías como la dilatación de la aorta, que en la cual nos basamos prácticamente de manera exclusiva en el diámetro de la, de la aorta. Y la recomendación actual, por ejemplo, es que la, la medida se haga desde el primer borde del, de la pared eh, externa al primer borde de la pared interna. Y esto se recomienda así por, por razones metodológicas. Y es que ahora que utilizamos en el ecocardiograma la imagen armónica, pues la imagen armónica pues nos, nos hace un borde más nítido, pero también más ancho, de tal manera que con diferentes ecos, pues este grosor de la pared eh, puede ser bastante distinto. Y parece que es bastante más fácil medir del primer borde al primer borde. Y esta es una eh, de las las múltiples cosas de metodología que nos traen los nuevos los nuevos documentos. También tenemos nuevas recomendaciones de metodología para trabajar con los compañeros de Hemodinámica sobre cómo valorar y localizar la posición de los leaks o cómo debemos de hacer la medición de la orejuela para los procedimientos de, procedimientos de cierre. Pero tal vez uno de los eh, documentos más importantes que tenemos es este, que es la recomendación. De cómo hacer la valoración de los pacientes que están eh, con tratamientos que, con, de quimioterapia que pueden ser cardiotóxicos, en los cuales eh, la imagen cardíaca pues, eh, pues está adquiriendo un interés eh, especial. También tuvimos una sesión completa dedicada a esto, y esto es debido a que se está teniendo cada vez más interés en el diagnóstico precoz de la cardiotoxicidad que puede derivar en suficiencia cardíaca. Eh, franca, claro, pero antes produce disfunción ventricular que puede ser reversible o irreversible y sabemos que cuanto más precoz se haga el diagnóstico, más posible es que ese daño ventricular sea reversible. Es un problema importante porque eh, afecta hasta un 10% de los pacientes tratados con quimioterapia y, lo, y, lo, y, lo, y lo, los afecta de forma precoz en el primer año. Entonces estamos bastante interesados en cómo debemos de hacer la valoración de nuestros pacientes. Por ejemplo, se ha visto que la valoración, la valoración de la función ventricular al ojo por ciento, que es una de las formas eh, más utilizadas en muchos laboratorios, pues hay que tener cuidado porque se ve, por ejemplo, en esta medida cómo la gráfica de dispersión pues, puede ser muy notable y cómo la variabilidad, de los, la variabilidad de la medida puede llegar hasta el 10%, con lo cual pues, ya entraríamos dentro del rango de lo que consideraríamos cardiotoxicidad. Y se está empezando a encontrar un lugar para una técnica ecocardiográfica de la cual llevamos años hablando y que no había demostrado hasta ahora nada especial, que es eh, el SPEC, el Tracking. Demostrado nada especial en clínica, porque en, en fisiopatología y en, y en mecánica ventricular ha demostrado un montón de cosas. El Spectral Tracking tiene la ventaja de que aparentemente es más reproducible y, segunda ventaja, es que se afecta antes que la caída de la función ventricular, por lo cual las guías pues, sugieren valorar función ventricular y valorar eh, con estos estudios de deformación la posibilidad de que el paciente tenga disfunción ventricular subclínica, lo cual es bastante importante porque ya hay estudios que demuestran que el tratamiento precoz con beta-bloqueantes y coníacas. Eh, son capaces de reducir este daño ventricular y eh, de conseguir que no, haya que, que no haya que limitar o reducir el tratamiento con quimioterapia de los pacientes, que es básicamente nuestro, nuestro objetivo. También ha habido alguna eh, comunicación importante con respecto a, con respecto al TAC. Ha habido alguna alguna relacionada con, con asuntos metodológicos. Lo primero es que ya los, los equipos más modernos están consiguiendo utilizar bastante poca radiación y ya todas las casas comerciales tienen un equipo de gama alta que utiliza una dosis de radiación equiparable a una radiografía de toras puesta en anterior y lateral, lo cual abre la esperanza de que cuando estos equipos se desplieguen en los hospitales, pues los podemos utilizar más. Y también hay un trabajo, que este es un grupo, un grupo español, que ha demostrado que es posible utilizar algún procedimiento para eliminar los artefactos que nos producía el calcio, que es otra de las grandes limitaciones que hemos tenido clásicamente con el TAC cardíaco. También ha habido múltiples comentarios sobre la utilidad diagnóstica del TAC cardíaco, que parece que es una técnica que, que tiene buena sensibilidad y que tiene buena especificidad, y sobre un estudio importante, que es el estudio PROMIS, que es un estudio que comparó eh, el rendimiento del TAC frente a las pruebas de isquemia en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, encontrando que, la evolución de los, que, es, que es perfectamente eh, válida una estrategia como otra, porque la evolución de los pacientes es bastante parecida. Un estudio muy reciente que también ha dado que hablar, esto nos lo presentó el doctor Fausto Pinto en una de las sesiones de hot topics del Congreso, es, eh, son los estudios sobre reserva de flujo eh, con TAC no invasivo. Esto es un, una metodología aquí de la cual se lleva hablando años, que es básicamente un modelo de computación avanzada que utiliza las imágenes del TAC y que las convierte en este mapa de colores, en el cual se representa la reserva de flujo de forma no invasiva y sobre el cual ya hay algún estudio preliminar que dice que la correlación con el, la reserva de flujo convencional en la sala hemodinámica, pues es bastante aceptable. En este estudio lo que hicieron los autores fue valorar el rendimiento en clínica en un grupo de pacientes con sospecha de enfermedad, de enfermedad coronaria. Entonces, en estos pacientes eh, eh, en los cuales el, el manejo estaba guiado por las preferencias de su médico, había un grupo de pacientes en los cuales su médico consideró que, hacer, que había que hacer primero un estudio no invasivo y otro grupo de pacientes en los cuales su médico consideró que lo que había que hacer era una coronariografía directamente. En estos dos grupos de pacientes lo que hicieron fue dividirlos en, unos, en, en un grupo el manejo convencional y en otro grupo de pacientes haciendo lo mismo prometiendo el TAC por medio y la reserva de flujo. Entonces el protocolo incluía que eh, los resultados del TAC y reserva de flujo se, se le daban al clínico en 24-48 horas y ya lo que se hiciera con el paciente pues será en función del criterio de su, de su médico. ¿Cuál es el resultado? Pues cuando el paciente... Eh, se había pensado de primeras hacer un estudio no invasivo, el número de pacientes en los cuales se diagnosticaba enfermedad coronaria obstructiva pues era realmente parecido entre pacientes con test disquemia o pacientes con, T con TAC. El TAC a lo mejor porque nos quedamos un poco más tranquilos porque vemos las coronarias, pero no reclasificaba mucho a los pacientes. La diferencia estaba en los pacientes en los cuales de primera se había eh, pensado en hacer un cateterismo, en los cuales los pacientes en los que se hizo TAC y reserva de flujo resultó que prácticamente hasta un 60% de pacientes tenían coronarias normales, con lo cual sus médicos cancelaron la coronariografía que se ha, que se había previsto coronarias normales o coronarias con lesiones no limitantes al flujo y el resultado principal de este estudio fue decir que con el TAC pues se podría limitar las coronariografías en blanco que tenemos en los pacientes y a mí este estudio siempre me recuerda a este otro que es ya antiguo que es un registro de 400.000 cateterismos en Estados Unidos que decía que cuando se hace un cateterismo electivo, la probabilidad de que el cateterismo no tuviera lesiones o fuera en blanco es un 60%, es un porcentaje que es bastante bastante coincidente con el anterior y da que pensar sobre la posibilidad de si con el TAC y sobre todo con esta valoración de flujo no invasiva, pues podríamos evitar en el futuro eh, el hacer eh, el hacer muchos cateterismos en, en blanco más estudios con el TAC este es un estudio bastante curioso ya sabéis que tenemos un caballo de batalla con la estenosis aórtica y sobre todo este nuevo tipo de estenosis aórtica que es la de bla, la de bajo flujo paradójico con función ventricular normal este es un grupo de eh, un grupo de en el cual valoraron estos pacientes con, con TAC y con eco y lo que hicieron fue dar incluir las medidas del anillo del, 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 de aórtico obtenidas con el TAC el anillo aórtico es lo más difícil metodológicamente dar una medida precisa para el eco y lo que encontraron está en esta parte en la parte interesante está en esta zona aquí marcada, es que de los pacientes que se había considerado que podían tener esta estenosis aórtica paradoja, que era un grupo de 46 pacientes, cuando se medían las cosas con el TAC, pues resulta que prácticamente la mitad, con este nuevo dato del anillo del anillo del, del tracto de salida, pues resultaba que la estenosis aórtica la calculaba como para estenosis moderada. Es decir, que con el TAC podíamos reclasificar a bastantes de estos pacientes. o, o podíamos quitarnos de encima a los pacientes en los cuales eh, habíamos, les estábamos diagnosticando mal la estenosis aórtica. Con la resonancia magnética también bastante interés, sobre todo con el tema del gadolinio y la posibilidad de utilizarlo para caracterizar. Mejor el daño, el daño ventricular. Este es un estudio que seguro le gustará al doctor Lozano sobre la posibilidad de valorar las zonas de conducción de, conducción de arritmias. Y, pero cada vez tenemos posibilidad de hacer las cosas de forma más detallada esta es la técnica que promete ser en el futuro la capaz de demostrar cómo está realmente el miocardio que es el T1 mapping que es una forma que es un parámetro de resonancia que está ligado a la, eh, a la señal magnética del tejido que a su vez es, está ligado a la posibilidad de demostrar presencia de fibrosis y esto pues ha ido viendo que este paro este parámetro pues, varía en función de diferentes contextos clínicos aquí tendríamos un rango de la normalidad el tiempo este tiempo T1 aumenta con fibrosis y disminuye con otras situaciones como el fabri o la sobrecarga de hierro y esto nos hace avanzar un poquito más en lo que sería la caracterización eh, no invasiva del miocardio y pues acaban apareciendo estudios tan completos como este, es un paciente con estenosis aórtica, se puede valorar eh, la forma y la función, se puede hacer la perfusión y aquí tenemos cómo se comporta este parámetro que es el T1 mapping que demuestra la presencia, aquí se ve este sería el realce de gadolinio, que vemos zonas de realce, tiene captación difusa podemos ver que tiene real el, el, el el real de muestra fibrosis macro y el, el T1 nos demostraría la fibrosis micro, o sea que podemos hacer una valoración bastante precisa de, función, eh, de, de anatomía de función e incluso un poquito ya vamos avanzando en lo que es estructura del miocardio. Todavía más, cada uno de estos parámetros se puede precisar un poquito mejor todavía. Esto es en nuestro realce de gadolinio habitual, que no solo ya es que tenga realce, sino cuánto realce tiene. Esto es un grupo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, en el cual, pues dividiendo a los pacientes por la cantidad de realce que, tardío que tenemos, pues el, el pronóstico varía. O incluso podemos, que este es un, un trabajo con sabor español, podemos combinarlo con el resultado de otras pruebas. En este estudio, el doctor Peteiro lo que hizo fue valorar si, si el paciente tenía realce y cómo era la respuesta a la prueba de, a la prueba de ejercicio, entonces pues los, que, los pacientes que tenían las dos pruebas alteradas pues eran claramente los que tenían peor pronóstico. Así que parece que tenemos bastante campo en cómo mejorar en la caracterización de las miocardiopatías. Un detalle interesante con la, con la resonancia es que ha aparecido un nuevo sistema, un nuevo software, que es el tissue tracking, que eh, es un software de postproceso que se aplica sobre las imágenes de, de cine normales y corrientes y que promete dar valores de deformación como eh, que es el, en nuestro famoso strain obtenido a través de la resonancia y de una manera bastante sencilla. Ya hay algún trabajo en nuestro país que ha eh, valorado eh, un, los primeros grupos de pacientes, mostrando que eh, la, los, los estudios de deformación tanto con como con esta nueva forma de valoración a través de la resonancia, pues son prácticamente superponibles y nos podrían ayudar, pues, a determinar de forma no invasiva, pues, como cosas como el grado de transmuralidad del infarto o la posibilidad de que el paciente tenga un remodelado negativo tras el infarto de miocardio. Con respecto a medicina nuclear, dos campos importantes. Uno es que parece que cada vez más claro que el PETTAC es una ayuda importante en los pacientes eh, difíciles para estudio de endocarditis, en los cuales, por ejemplo, todos los que son con prótesis o con dispositivos metálicos, pues el rendimiento es espectacular y nos ayuda a clasificar muchos pacientes y esto ha sido recogido en las últimas guías de práctica clínica en endocarditis. Y otro campo importante son las técnicas de difusión en los cuales pues con las técnicas de medicina nuclear intentamos añadir función a la anatomía que tenemos con otra técnica como puede ser el TAC. Y estos son marcadores como por ejemplo eh, la fluorodeoxiglucosa que sería, podría ser útil para buscar zonas de las coronarias que sean metabólicamente activas con inflamación o este que es el fluoruro de sodio, que es otro marcador que sería también eh, indicativo de actividad metabólica y que podría ayudarnos a buscar pacientes con riesgo de tener más problemas. Y luego, pues, tenemos el estudio, un po, el estudio clásico de el estudio de perfusión combinado con el TAC cardíaco a buscar lesiones, con lo cual tendríamos la anatomía y la función en el mismo en el mismo estudio. Un detalle con respecto a los avances tecnológicos hay dos avances tecnológicos importantes. Uno tiene que ver con la impresión 3D. Esto no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Si es una, si es una curiosidad o si va a ser algo importante, pero ya hay varios grupos que han utilizado modelos 3D para eh, tratar de entender la estructura de diferentes defectos eh, congénitos complejos y tratar de mejorar el, inter el, el procedimiento. Esto es, eh, esto sería en defectos del septo interventricular. Estos son, estos son pacientes, eh, un paciente complejo que tenía un eh, una reparación de, 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 del drenaje venoso de venas anómalas, de, de, drenaje venoso anómalo, que tenía un, una un, tenía una estenosis en el bafle de las venas y que gracias al, a este modelo en 3 D pues se pudo comprender bien la anatomía y ayudó bastante a poner el stent. Y tenemos también modelos, por ejemplo, para la estenosis aórtica con la con el implante de TAVI. Este sería basado en el TAC. Este sería esto es, el, esto es el modelo obtenido del TAC. Esto es el modelo ya impreso en plástico en la mano con el cual se consiguen pues datos hemodinámicos en, en este mismo modelo bastante superponibles a, la, a lo que tuvimos en el eco y esto está por ver si ayudará algo a, o no al implante de TAVI porque ya se puede ver que se puede incluso modelizar cómo sería el implante de la TAVI en estos pacientes y, ver si habría problemas como por ejemplo con este nódulo de calcio que tenía grande el paciente. Segundo grupo importante de imágenes de fusión, eh, que yo creo que es el que más juego va a dar, es la posibilidad de incluir imágenes de eco en la sala de hemodinámica, porque esto va a dar al hemodinamista mucha mayor facilidad para valorar defectos complejos. Le podemos poner marcadores, como sería en este caso para la orejuela, que hay puntos de referencia anatómicos, o directamente le podemos plantar la imagen del eco en la pantalla, esta, como en la, para orientar, por ejemplo, esta prótesis en la colocación de un tab de y un, de un valve in valve, o en este otro. En este otro otro ejemplo que es bastante, bastante bonito ver cómo podemos poner la imagen del eco en una punción trasectal sobre la imagen de la escopia y esto seguro que es, va a ser de ayuda en el futuro a determinados tipos de, de procedimientos. Y para terminar, simplemente dar un, invitar a dar un paseo por la zona de póster del congreso para ver alguno de los pósters más, más interesantes en, en imagen cardíaca. Uno que me ha gustado a mí mucho es este que hablaba de qué pasa con la insuficiencia mitral en pacientes que tienen eh, que, se, que les implantamos una TAVI y que además tienen eh, insuficiencia mitral. Pues la, la insuficiencia mitral prácticamente no varía tras el tras el implante. Otra, otra comunicación interesante, otro póster, es la demostración de que el implante de un, de un marcapasos o de un dispositivo de, de resincronización eh, pues a la larga lleva a, a la aparición de insuficiencia tricúspide en un porcentaje importante de pacientes. Esto seguro que le gusta también al doctor Fernando Lozano. Eh, algún grado de insuficiencia tricúspide hasta un 70% de los pacientes, insuficiencia tricúspide importante hasta un 30%, esto lo sabemos, pero, pero es bien, está, está claro que es bueno ponerle números para saber la importancia del, del problema. Otro poster interesante tiene que ver con la búsqueda de marcadores relacionados con la cardiotoxicidad. Y aquí hay otro grupo que ha buscado el strain ya no del ventrículo, sino de la aurícula, como un marcador todavía más precoz en la búsqueda de pacientes que pueden desarrollar cardiotoxicidad. Esto, por supuesto, está por ver si va a dar algo de sí o no. Espacio para el pet Tac en la búsqueda de endocarditis, en, este, en esta serie del Valdebrón, en el cual pues los pacientes en los que tenían dudas, la gran mayoría los pudieron reclasificar con el pet TAC, y el último póster que os muestro, que es sobre la utilidad del eco de ejercicio, poniendo contraste incluso en los pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica, que eh, pues también se puede aprender a hacer y obtener eh, resultados eh, estupendos en la valoración y el seguimiento de los pacientes. Nada más, únicamente invitaros a, a seguir la web de la sección de imagen, para eh, estar al tanto de todo lo que tengamos en eh, todos los proyectos que tengamos en marcha el próximo, el Euroeco de Sevilla, al cual estáis todos invitados. Muchas gracias, José Juan. Bueno, a continuación es el turno del doctor Manuel Pan, que nos va a hablar de lo mejor en intervencionismo coronario. Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias a la organización de, de la SEC por la invitación a, a comentar lo, lo más importante eh, que se ha presentado en el Congreso Nacional sobre Intervencionismo Cardíaco. Y muchas gracias pues, a los que nos estáis siguiendo por la web. Eh, la forma de, de enfocar esta, esta presentación, que para mí era completamente nueva, pues eh, en principio, pues, lógicamente, me he revisado de pe a pa el programa de, de lo que corresponde a la hemodinámica y a la cardiología intervencionista y, como veis en esta diapositiva, pues he resumido. Eh, eh, la gran cantidad de información que se ha presentado en el Congreso. Como veis, pues hubo mm, unas 18 comunicaciones orales. Comunicaciones mini orales hubo 49, 106 pósteres y aparte. ...una cantidad de, de sesiones científicas adicionales... ...como simposios, encuentros con expertos... ...controversias, talleres, focus, etcétera... ...pero a la hora de hacer una valoración... ...o sea, para mí, quizás lo más importante... ...es la investigación que los grupos españoles... ...hacen sobre eh, el tema que nos ocupa... ...que es la cardiología intervencionista... ...por lo cual, lo que yo más he valorado... ...aunque eh, los simposios, los encuentros, los expertos... ...pues eh, hacen grandes presentaciones y, y nos informan... Perfectamente perfectamente y nos ponen al día de todos los temas de todos los temas de la cardiología intervencionista yo lo que más valoro ya digo es la investigación de los grupos españoles entonces eh, lo que voy a presentar fundamentalmente lo que a mí me ha parecido mejor o, o lo más interesante porque ya digo es imposible saber qué es lo mejor en tanta información científica y aparte pues uno tiene un conflicto de intereses que realmente hay temas que te interesan mucho más que otros y eso de alguna forma pues pues te parece mejor no y sin embargo pues a lo mejor quedan en el tintero eh, muy buenas presentaciones que por cuestiones de tiempo, pues no se pueden aquí comentar. Lo que también me gustaría también lanzar es el mensaje de que todas estas comunicaciones, que todas estas investigaciones que se han presentado, porque pues que, que los autores, sobre todo los más jóvenes, pues traten de convertirlo en artículos científicos, porque si eso no, no ocurre realmente, eh, toda todo este esfuerzo se pierde, porque un astra realmente luego no pasa ni no pasa a, a lo que son las citaciones y a lo que es, digamos, el cuerpo de la información científica. Entonces, ya digo, eh, el, resumiendo un poco o intentando sistematizar toda, toda esta cantidad de información, pues hay dos grandes bloques, que es, en primer lugar está el intervencionismo coronario, que es el que ocupa la mayor, el mayor número de pacientes que nosotros, que nosotros tratamos y realmente, pues eh, de ahí, lógicamente, también sale el mayor número de actos. También tenemos otro bloque que ocupa menos pacientes, pero eh, no por ello es menos importante, porque realmente son muchas veces patologías que matan al paciente y son patologías que además al que le toca, pues hay que resolverlo y realmente, pues muchas veces lo, lo, los cardiólogos, pues no tenemos suficiente experiencia como ocurre con los coronarios, es decir, que estamos tratando de series mucho más pequeñas de pacientes con menor experiencia y por tanto, pues ya digo, la información que se suministre en estos temas, pues para mí también es de vital importancia. Entonces, centrándonos fundamentalmente en el primer bloque, en el bloque de intervencionismo coronario, pues quizás lo que de lo que más se ha hablado, la estrella, o, o bueno, lo que realmente más información se ha dispuesto por la disponibilidad que hemos tenido recientemente en el mercado, pues ha sido sobre dispositivos biasorvibles. Comentaremos algunos los registros o, la, o los. Los estudios que, que, que parece que, que, que son más importantes, ya digo, ha habido gran cantidad de registros nacionales, muchos de ellos, pues, amparados por las diferentes secciones científicas, en este caso, la, la, la sección de hemodinámica, y también, pues, se han discutido temas sobre eh, regímenes antitrombóticos que ahora vamos a pasar. El primer, eh, la primera presentación que me gustaría comentar, pues, es el, el registro REPARA. El registro REPARA es un registro español que es prospectivo que está amparado por la SEC y por la sección de hemodinámica, que eh, ha enrolado eh, una cantidad muy importante de pacientes, que está becado por, 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 por AVOD, que es la, digamos, la compañía que lleva el dispositivo, y realmente pues eh, eh, la mayoría de los centros se han volcado en incluir pacientes para este registro. Eh, el objetivo primario, pues, eh, es el estudio de los eventos que ocurren en el primer año tras la implantación del dispositivo. Como veis, pues todavía el, el registro está en marcha. O sea, la inclusión parece que ya se ha completado. Y tenemos los primeros datos que todavía pues no son al año, que sería el objetivo primario, pero sí ya hay datos provisionales que, que se han presentado en congresos internacionales forma que en el último Congreso Europeo, pues el doctor Chema de la Torre, pues presentó estos mismos datos y ahora aquí, pues en el Congreso Español, pues lo ha presentado el doctor Felipe Hernández. Como veis, pues lo, los eventos que se han registrado en los primeros um, 30 días, que de los datos que se dispone, pues son bajos, con lo cual los resultados, pues son prometedores y están de acuerdo con los últimos estudios randomizados que se han presentado en el TCT del pasado mes de octubre en el cual pues, eh, se ve que el dispositivo durante este tiempo es un dispositivo seguro y que realmente pues compara favorablemente con su equivalente metálico habrá que esperar los cuatro o cinco años tras la resolución del mismo para demostrar las ventajas de la bioreabsorción pero de momento pues parece que, que la cosa va bien otro, otro registro importante, bueno, en el que nosotros estamos implicados como centro es el registro corporal es un registro de dos centros, en el cual pues también se ha volcado en el estudio de este nuevo dispositivo. Aquí pues he resumido dos de las presentaciones orales que me han parecido las más interesantes. La primera de ellas, pues en el tema de las bifurcaciones. En el tema de las bifurcaciones, pues eh, tenemos una serie importante, como veis en la diapositiva, 194 pacientes con 230 lesiones, que probablemente sea una de las series más grandes de Europa, con, junto con la de Milán con el doctor Colombo. Y bueno, pues aquí eh, concretamente en el Congreso se presentó, aparte de los resultados generales, pues se centró un poco el estudio en el tema de la coherencia óptica para analizar la deformidad de este dispositivo cuando se dilata lateralmente. Entonces eh, se han obtenido datos interesantes que están remitidos pues para, para publicación en revista española de cardiología. Alguna parte pues ya está publicada en American Journal of Cardiology y realmente el resumen ya digo de este estudio detallado de, de coherencia óptica es que eh, muchas veces se puede producir deformidad, otras veces no. En un 60% no se necesita corrección cuando se corrige con postdilatación del vaso principal, pues se obtiene muy buen resultado. El punto de vista de la imagen y del punto de vista clínico de seguimiento y de TAC, y que la incidencia de rotura, pues es muy baja cuando se manejan varones eh, de 2,5 a las presiones adecuadas, que no llega a que está en torno al 6%. Eso en cuanto a las bifurcaciones, que ya digo, pues que se ha ofrecido datos de gran interés eh, en, en este subgrupo de lesiones. Eh, otro tema que se ha estudiado también en detalle es el uso de los nuevos eh, antiagregantes plaquetarios. Entonces, como veis aquí, en otra parte del registro, veis que eh, el uso de los nuevos antiagregantes frente al clopidogrel pues, parece que reduce, esto no es un estudio randomizado, es simplemente un registro, con lo cual estos es son un, unos datos que son generadores de hipótesis, pero veis que la reducción total de, de eventos eh, se reduce significativamente, así como la trombosis del estén. Siguiendo con los mismos dispositivos reabsorbibles, pues eh, otro en otro en su uso en otro tipo de lesiones que son de interés es la restenosis Intrasten Este tipo de indicación se consideraría una indicación off label, es decir, que no está emitido. En general, uno piensa que las oclusiones, las bifurcaciones, etcétera, de lesiones difíciles, no son una indicación del dispositivo, pero la compañía, desde que lo sacó, no, no puso, vamos, no las la, la, la de, la dejó como on label. Esta la única que, que no aceptaba eh, inicialmente pues era la resterosíntesis y la implantación del dispositivo en los graf venosos eh, no lo aceptaba porque realmente lo que se eh, seguía en principio era recuperar la motilidad de la arteria y si ya está totalmente encarcelada por un estén metálico pues en principio no se veía ningún beneficio sin embargo eh, varios investigadores ya digo pues de, de, de nuestro país que es lo bueno de esto pues eh, hemos pensado yo incluido también que eh, disminuir una capa de metal dentro de un proceso ya digo de restenosis que uno implanta un nuevo un nuevo estén y, y realmente reencarcela otra vez la arteria pues no sería beneficioso y sí pues ya digo la reabsorción de este de este nuevo producto entonces tenemos dos ya digo dos registros el RIPS que sea eh, es un como sabéis todos pues es un registro que está liderado por el doctor Fernando Alfonso este sería el RIPS 6, ha estudiado eh, un montón de cosas de, de este, vamos balones de droga, los nuevos este metálicos etcétera, que ya digo tiene grandes publicaciones y ahora pues ha abordado este este tema que en el, este caso pues pretende incluir 125 pacientes, todavía no están incluidos, hay unos datos provisionales que en principio pues también son favorables. Como veis pues la nueva revascularización es baja en los primeros 22 pacientes que han seguido y que coincide también con nuestro registro corporal. Que en el mismo tiempo y más o menos con el mismo número de pacientes, pues también tenemos solamente un caso de eh, nueva revascularización tras la implantación de, del dispositivo reabsorbible. Es decir, que son, mmm, son eh, buenos eh, registros, pero con resultados provisionales eh, favorables, pero que habrá que esperar los resultados finales. Luego tenemos el registro de estofa, esto se ha hecho con, con estén metálicos. En este caso, pues ya digo, estos son los dos estudios que me han parecido más interesantes dentro del Congreso. Los presentó el doctor Chema de la Torre y en el primero, pues comparó la aspiración del trombo en angioplastia primaria en pacientes de 75, mayores de 75 años. ...entonces pues ve, eh, como se ve las curvas de supervivencia... ...no son, vamos las curvas libres de eventos... ...no son eh, significativas... ...y coincide con el estudio total que se ha presentado recientemente... ...el año se ha presentado también en el TCT... ...y que inmediatamente se ha incluido curiosamente en las guías... ...es decir que no se recomienda la aspiración sistemática... ...en los pacientes con infarto agudo de miocardio... ...y elevación del segmento ST... ...es decir que la técnica un poco... ...pues ha sido penalizada por los estu últimos estudios... ...y realmente pues este viene a coincidir también... Con con estos datos. La segundo, el segundo subestudio de interés es el uso también de eh, regímenes antitrombóticos en el cual pues, se compara la heparina de bajo la parina no fraccionada con la bivaluridina. Veis que realmente, de nuevo, las curvas de libre de eventos son iguales y, de nuevo, pues parece que no hay diferencia significativa. También, esto ya digo, en la presentación oral del doctor de la Torre, pues también hizo un preanálisis de todos los estudios que unos dicen que sí, otros dicen que no, y realmente, pues bueno, aquí se ha incluido la cosa en que no hay diferencia significativa. Eh, otro gran registro pues sería el, el Eurotrax Es un, un registro para ver la, el, el efecto de la intervención percutánea eh, en los pacientes hospitalizados. Ha incluido 89.600 pacientes, que es una barbaridad. O sea, decir que realmente esto es uno de los grandes estudios. Sin embargo, bueno los datos son un poco lo que se esperaba. Es decir, que la, la revascularización intrahospitalaria pues reduce los eventos, reduce la mortalidad. Y como todos sabemos, pues esto ya está prácticamente en la guía. Lo que incluso nos están es, eh, intentando... Eh, lo que, no, no, que nos recomienda es que se haga cada vez más precozmente. Otro estudio interesante, también con, en relación con medicación antitrombótica, es un estudio, eh, un estudio español eh, del grupo de Salamanca, en el cual pues, se compararon la, dos regímenes, la aspirina y la aspirina más el clopidogrel en casos quirúrgicos, es decir, se analizaron el número de injertos ocluidos eh, tras los diferentes regímenes. Como veis, pues la aspirina solo, eh, se, se, con, en el tratamiento con aspirina solo, solamente se, se ocluyeron el 11.8% versus 9.6% con la doble antiagregación, sin diferencia significativa. En términos de evento, pues veis que de nuevo también las curvas son superponibles, con lo cual... No es necesario, o la conclusión sería que no es necesario la utilización de la doble antiagregación en pacientes intervenidos quirúrgicamente y que con las aspirina sola es suficiente. Cuando pasamos ya al intervencionismo estructural, pues tenemos la TAVI como, como dispositivo estrella, en el cual, pues, de nuevo empezamos con un registro español, el registro TAVI. El registro TAVI, pues, está también auspiciado por la sección de hemodinámica, por la Sociedad Española de Cardiología, y en este caso, pues, se ha hecho un estudio comparativo, también utilizando el Propensity Score, entre pacientes, entre las complicaciones ocurridos a nivel femoral, entre los pacientes que se hacía disección o que se hacía punción y se reparaba. La conclusión, pues, está en esta Tabla que pone aquí, como veis, pues eh, en el caso de la cirugía, pues hubo una mayor incidencia de sangrado mayor frente a una eh, mayor incidencia de complicaciones vasculares menores que también pues globalmente sale en el caso de la punción percutánea realmente estos estos hallazgos también hay que volver a verlos eh, con una perspectiva puesto que los dispositivos van cambiando y van disminuyendo su french es decir que cada vez se necesita hacer un agujero menor en la arteria femoral para implantar la prótesis con lo cual se espera que estas complicaciones vasculares cada vez reduzcan más sin embargo ya digo hay que reconocer el esfuerzo de este estudio nacional de este de este registro y los datos ya digo pues estuvimos la oportunidad de escucharlos en, en, en nuestro congreso. Eh, en la diapositiva de la derecha, la, la presentación que he, prese que he seleccionado pues es de, del grupo de Málaga, que es un grupo de mucho volumen, eh, con esta técnica y como veis, pues, eh, comparan, digamos, eh, tres utilizando el mismo dispositivo, la prótesis de Corevalf en tres momentos diferentes, en tres mejoras. En tres mejoras. Como veis, pues eh, conforme el dispositivo es mejor, pues lógicamente los resultados son mejores. Hay una menor incidencia de marcapasos y hay una mejor, menor incidencia de insuficiencia órtica. Eso es una cosa lógica, pero bueno, que ellos lo han demostrado con números. Y lo cierto es que eh, a la hora de, 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 de analizar todos estos registros que tardan tanto tiempo en salir a la luz, pues tenemos que pensar que los dispositivos nuevos, el Evolut, que es la última digamos, el último diseño y, y más efectivo, pues ya digo, reduce importantemente las complicaciones. Esto de nuevo, pues hay que ponerlo también en perspectiva con... con con este con este nuevo estudio de Rotterdam también un centro de gran volumen en el cual pues compara dos prótesis la, la prótesis Corval de Metonen frente a la de Edward Sapien que tampoco ninguna de las dos pues eran los últimos modelos entonces dice pues también utilizando el propensity score que a mí personalmente no me gusta porque a mí lo que me gusta es la randomización pero bueno eh, es una técnica aceptada y dice que realmente pues la la Edward es, es un poco mejor cuando digamos las válvulas pues están muy calcificadas de nuevo ya digo esto hay que ponerlo en perspectiva con lo, con, lo, con los nuevos modelos en la, en la diapositiva de la derecha, también utilizando este este método estadístico del propensity score, pues en, en, en el, el grupo de Valladolid, pues comparan la cirugía frente a la TAVI en pacientes de bajo riesgo y se ve pues que las curvas pues son también pues similares. Esto ya digo pues no es un estudio randomizado, utiliza una técnica que está aceptada estadísticamente, pero que hay que verla digamos con, con perspectiva. En cuanto a MitraClip, pues en cuanto a la intervención sobre la válvula mitral ya se ha hablado algo aquí en, eh, en previamente. En, en la sección de insuficiencia cardíaca, de nuevo, pues, hubo una mesa muy interesante, que ya digo que no tengo que, 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 que comentarla, pues, porque se resumió toda la información que hay y como presentación, pues, la del Grupo de León, vamos, que es un subestudio de, del, del Registro Nacional, en el cual, pues, se utilizó en el infarto agudo de miocardio y ha sido publicada en el JACN. Otro de los dispositivos estrellas es la válvula mitral. La válvula mitral está en sus comienzos. En este caso, pues ya digo, eh, de, de, esto no, no, es, no es un grupo español, eh, de Quebec, del de doctor. ...aquí el que lo ha presentado, pues eh, aquí veis el nombre, este tan raro, ¿no?... ...pero bueno, que lo cierto es que, que bueno, que se ha presentado en nuestro congreso... ...también está publicado en el JAC y bueno, un estudio pionero inicial... ...en el cual, pues de, de unos 13 pacientes hubo 5 muertes... ...son pacientes muy malos, son pacientes desechados de todo... Y, y ya digo, pues es del grupo de Quebec, del, del, del doctor Joseph Rodés, y bueno, pues eh, esto lo que es que simplemente es que abre una perspectiva futura. Una palabra solamente sobre el tema de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, pues hay pocas presentaciones en el intervencionismo cardíaco, pero sí me gustaría eh, comentar eh, dos presentaciones. Una que no fue una presentación oral, sino que fue una controversia del doctor Zunzunegui, pero que presentó la experiencia nacional con un nuevo dispositivo de cierre de CIV que parece que reduce la incidencia de marcavasos en la CIV subaórtica. Este dispositivo de nitinol, que ya digo, pues también está implicado en un registro nacional y que los resultados iniciales pues son prometedores. En la parte de la derecha, pues mm, quizás unas diapositivas que son un poco impresionantes. En el tema de, de lo que es la, la oclusión de aorta, la interrupción del arco órtico, que se puede resolver también percutáneamente, con estén inicialmente desnudo. En la época veis la diapositiva de la izquierda, pues que es una, eh, es una foto de hace muchos años. Y al final, pues la derecha, pues ya se pueden utilizar los estén. Encubierto, pues que tienen mayor, eh, digamos, eficacia. Esto es un nuevo dispositivo. Aquí realmente no, yo creo que no dieron permiso para, para coger los datos. He puesto simplemente los datos de Astra y, y una imagen de internet que es un dispositivo para descomprimir la aurícula izquierda. Esto no, di, no disponemos de ello, A mí la verdad es que me impresiona y que bueno, que inicialmente, pues también la doctora Trigo, también de Crevec, de pues lo presentó y, y, y bueno, pues está ahí, digamos, abriendo futuro en este tema. Para concluir, pues yo diría que. Eh, eh, el intervencionismo cardíaco presentado en nuestro congreso tuvo un alto nivel de investigación en clínica cardiovascular, muchos registros nacionales e internacionales que es de, digno de admirar y que eh, eh, presentaron la eficacia de nuevos dispositivos con una tendencia hacia el tratamiento endovascular. Y por último, mis disculpas por no incluir muchas buenas presentaciones por la falta de tiempo que, que, que tienen estas sesiones. Nada más y muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu excelente revisión. Y a continuación, vamos hemos guardar para el final la presentación más importante de la tarde y, sin duda, la más significativa, que es lo que nos va a hacer la doctora Almudena Castro Conde sobre lo mejor en cardiopatía química, riesgo cardiovascular y rehabilitación. Recordaros que podéis hacer preguntas en la misma página web en la que estáis siguiendo este webinar o este directo de la Sociedad Española de Cardiología y podéis, a través de Twitter, también mandáis preguntas a través del hashtag sec 15 Almudena. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Agradecer a Nacho la invitación a participar de este post Nacional y que me parece una buena idea y una buena iniciativa que esperamos que se perpetúe en el tiempo. Realmente yo quiero empezar esta presentación con lo mejor de la, del Congreso, que es esto. Lo mejor del Congreso de Bilbao es la gente que hemos participado en él, que desde casi un año de antelación estamos preparando Astras, comunicaciones, sesiones, cardiólogos jóvenes, cardiólogos no tan jóvenes. No, cardiólogos, equipo TIC, y me parece que es lo mejor sin duda, y que gracias a, a gente como nosotros tenemos un congreso envidiable por otras sociedades científicas. Ha sido el congreso que más asistencia ha tenido, ha batido récord. Invitaros a los que no habéis ido este año a que vayáis el año que viene, porque será sin duda todavía mejor. Zaragoza 2016, es así, ¿no? Bueno, hablando ya de cardiopatía isquémica, yo he centrado la eh, cardiopatía isquémica, eh, pues eh, es un área que tiene muchísima publicación, y he centrado en los temas, quizás en lo más relevante a nivel clínico, que más trascendencia puede, puede tener para vosotros que nos estáis, nos estáis viendo. ¿no? En primer lugar, hubo una mesa de controversia de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y anemia moderada severa. ...que son eh, estas sesiones que hay a favor y en contra... ...cuando oyes a favor estás totalmente te convence... ...y cuando se levanta el eh, de en contra... ...te convence de que está en contra... ...con lo que al final... ...yo he sacado conclusiones importantes en tres diapos... ...que es, uno... ...la presencia de anemia... ...menos de 10 gramos de, de hemoglobina... ...tiene que hacernos eh, encender una luz de que esto es un paciente de alto riesgo y es un paciente en el que tenemos que pensarnos mucho si con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que per se tiene indicación de revascularizar, si tenemos que correr en revascularizar o no. Veis esta diapositiva de Matt que me, que me cedió eh, para presentar, en la que se ve cómo eh, los pacientes en esta serie solamente eh, uno, de cada 20, eh, uno de cada 20 tienen anemia y solamente uno de cada cuatro se revasculariza. Luego tenemos este, este trabajo también de Sergio Raposeira y, de, y de, del Hospital de Universitario de Santiago, del CHUS, en el que veis como en los dos primeros años no hay una diferencia significativa en aquellos pacientes con anemia por debajo de 10 que se revascularizó, revascularizó, revascularizaron de forma urgente con respecto a los que no se revascularizaron de forma urgente. Con lo que nos dice un poco que son pacientes de alto riesgo, que son pacientes en los que hay que ir probablemente más despacio de lo que vamos en la actualidad. Esto es un algoritmo un poco complicado, pero que al final lo que, lo que nos dice es que la, 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 aquella anemia que nosotros no conozcamos, que puede ser aguda, subaguda o una crónica no conocida, cuando el paciente no está obviamente en una situación de insuficiencia cardíaca, de isquemia severa, de isquemia refractaria, inestabilidad hemodinámica, que tenemos que sentarnos a pensar si realmente hace falta correr para revascularizar o a lo mejor merece la pena estudiar eh, la anemia y tomar las decisiones de forma un poco más diferida. Y como conclusión, esta, esta reseña de, de, de la adenda de, de la síndrome coronario agudo sin elevación del ST de las guías europeas publicadas este año, en el que nos resume un poco la sesión en que comento, que nos dice que se, tenemos que tener que, en cuenta que el paciente que nos viene con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con anemia moderada severa es un paciente que tiene una mortalidad claramente incrementada y que también se asocia a mayor, a mayor recurrencia del infarto y a mayor hemorragia. Tenemos que tener en cuenta si realmente hay que revascularizar a ese paciente, hacer un estudio antes o no, la necesidad de la, anti, la terapia antitrombótica en la, en la fase aguda y en la fase posterior, si hay indicación de, de coronariografía, elegir el acceso radial. Y si hay eh, eh, necesidad de, de revascularización, elegir aquel, eh, a, aquel dispositivo que haga que la doble antiagregación pues, sea con un plazo más corto. En cuanto a la angina refractaria, que fue una sesión bastante bonita porque nos hizo un repaso de esta entidad tan difícil de tratar, eh, fue moderada brillantemente por mi amigo eh, Xavi García Mol y Ana Viana. Y bueno, aquí un poco las conclusiones son, si veis un poco el algoritmo de, tra de tratamiento, en amarillo sería... Todo, lo, todo lo, el tratamiento que es para reducir el riesgo cardiovascular, en rosa el tratamiento de la enfermedad coronaria estable, de la angina estable, y en verde un poco ya los tratamientos un poco más raros, por decirlo de alguna forma, aunque muchos usamos de forma habitual para la angina refractaria. ¿Qué nos dice eh, el, el repaso a la angina refractaria? Que hay medicamentos que usamos poco y que tienen... Eh, estudios eh, en los que se demuestra eficacia y seguridad: el alopuridón, la trimetacidina, la ranolacina, cada uno actúa a dif de diferentes, eh, por diferentes mecanismos como veis en, en la diapositiva eh, y luego pues la, eh, el resto de, de fármacos, que son pues, más usados, betabloqueantes, nitratos. Y veis que cada uno tiene vías de actuación diferentes, con lo que se potencian. Es algo así como el tratamiento antihipertensivo, que es mejor usar varios tratamientos que se potencien entre ellos que uno solo a dosis altas. En cuanto a tratamiento de la angina refractaria no, no, no médico, tendremos al final la, contra, la contrapulsación externa y las terapias de estimulación nerviosa, tanto externa como interna. Eh, que se hace en algunos centros, por ejemplo el, el, el Hospital de San Pau, pues tiene una serie bastante interesante de, de este tipo de terapias y de pacientes con angina refractaria. En tercer lugar, yo creo que es un tema que todavía seguimos eh, tocando en todos los congresos, la doble agregación tras el síndrome coronario agudo. Estas diapositivas también agradecer a Iván Núñez que me ha cedido para presentar aquí. De cuánto tiempo hablamos, porque es verdad que los estudios hablan de terapia, doble terapia de forma prolongada, pero hay muchos que pues, varía la, el, el ser prolongado de 24 meses, de 30, y realmente no tenemos una respuesta a esto. ¿no? Si vemos las guías de manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST de, publicadas este año, pues si nos dicen que aspirina a todos, con una indicación 1A, doble antiagregación con ticaglerol, prasugrel o clopidogrel dos meses salvo contraindicación, y valorar. En caso en, en casos especiales mmm, reducir la doble antiagregación eh, de tres a seis meses y si vemos las guías de revascularización del 2014 si nos dicen que después de un síndrome coronario agudo no hay duda que hay que mantener la doble antiagregación por lo menos 12 meses eso es lo que nos dicen las guías si vamos a los estudios realmente después de analizar todos los estudios pues si nos dice que hay una carencia de significación estadística en los estudios pequeños y, o, o incompletos por falta de, de reclutamiento es, sabéis que hay, hay unos algunos días que se han parado por falta de reclutamiento y que el estudio con, con potencia adecuada por el por la n sí se vio que había disminución de isquemia en cuanto a este metaanálisis publicado en septiembre de este año presentado en el europeo, vemos cómo el beneficio, a, a, es, eh, el beneficio que da la, la doble integración mantenida más de 12 meses es fundamentalmente por eh, evitar o por disminuir los eventos isquémicos o trombóticos con un aumento de riesgo de hemorragia que, bueno, eso ya no lo sabemos. La conclusión que, a la que se llega a la sesión es que tenemos que valorar el coste de la terapia, la duración en cada paciente, la omisión de la aspirina en algunos casos y que están pendientes de los estudios que están ahora en marcha y, obviamente, identificar cuál es el paciente de riesgo que se. ...se Puede beneficiar de, de continuar la doble terapia. Y yo creo que un cuarto punto importante, que además es un trabajo eh, en colaboración con mucha, muchos eh, cardiólogos que, bueno, que forman parte de la SEC y es una iniciativa de la, de la Sociedad Española de Cardiología, es la publicación del proceso asistencial simplificado del síndrome coronario agudo. Los coordinadores son el doctor José Luis López Sendón, Inmaculada Roldán y Domingo Marzal. Eh, han participado, como digo, más cardiólogos y, en principio, está publicado ya el libro en e-book e y en PDF y próximamente va a salir la, la, la aplicación. Realmente la importancia de, de, de esta aplicación y, de, esta, y de, esta, de este libro es la simplificación del tratamiento diagnóstico y de las decisiones a tomar en estos pacientes según las guías de práctica clínica europeas a las que la Sociedad Española de Cardiología se viene adhiriendo eh, hace, desde hace años. ¿no? Eh, vamos, seguimos dando una vuelta por el Congreso y vemos cómo hay buen ambiente, la gente trabaja. De hecho, incluso está Miriam Sandín comiendo un bocadillo en una sa en una sala para no perderse ninguna sesión. Gonzalo, miren, Cardio TV, eh, la zona de la zona de poster que no paró de comunicaciones con una actividad, la zona de poster y la publicación del de libro de LinkedIn en el que también bueno participa José Juan Fernando. Fernández y Domingo Marzal, ¿no? José Juan este, en el libro de LinkedIn, ¿no? Que son los directores, aunque bueno también hemos participado participado varios. Pues como veis hay una actividad bastante eh, 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 digamos eh, infatigable y que exhaustiva en, en el congreso. Pasando ya a lo mejor de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca. Pues tenemos en principio para destacar la, el premio a las, eh, de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca a, lo mejor, a la mejor comunica comunicación del Congreso, que fue para Adriana Saltijaral como primera autora, con la prevalencia y localización de enfermedad vascular en hipercolesterolemia familiar. Y sus familiares no afectos, el estudio Safe Heart, en el que es una corte de hipercolesterolemia familiar española. Este estudio es un estudio con un área importante, como veis en la diapositiva, 3.745 pacientes en los que se dividen 2.752 afectos, es decir, con la, la mutación eh, detectada, y 993 familiares no afectos con, de, de la mutación. y lo, lo importante es ver que son dos grupos de, de personas que viven en la misma situación de dieta, de, de este estilo de vida, de ejercicio físico y veis cómo eh, se ve claramente que la enfermedad coronaria es la reina de la afectación de la hipercolesterolemia familiar es decir la hipercolesterolemia familiar tiene eh, una afinidad por la afectación de las arterias coronarias eh, veis que hay una diferencia de forma significativa con los dos grupos la enfermedad vascular periférica también es más frecuente en esta corte de pacientes sin embargo la enfermedad cerebral vascular es, eh, no tiene significación o sea no es más frecuente en el grupo de hipercolesterolemia familiar quizás la conclusión eh, que sacamos es que estos pacientes de hipercolesterolemia familiar son pacientes del cardiólogo son Pacientes que su mayor eh, afectación es la, el árbol coronario. Luego, también una cosa importante en, en, en riesgo es la publicación del documento de consenso de prevención cardiovascular y periodontal del eh, grupo de trabajo de cardiología, liderado por Gonzalo Barón y por Juanjo Gómez Doblas, grandes amigos los dos, y por la CEPA, so la, la Sociedad Española de Periodo Periodoncia bueno, y Osteointegración que eh, bueno, está en estos, eh, David Herrera, que, que fue el que presentó el, el, el trabajo en la SEC. Es un trabajo importante porque cada vez más hay más evidencia de que la periodontitis, que es una enfermedad de las encías en la que ya hay una rotura de las barreras y pasa al territorio sanguíneo, hay un proceso de proinflamación, de protrombosis, de activación del sistema inmune, incluso hay un aumento de síntesis de colesterol en el hígado que produce aterogénesis o exacerbación de las lesiones ya, ya, que, ya, que ya se tienen. Con lo que hay que tener una conciencia, y de eso se trata de este documento, concienciar tanto al cardiólogo de la asistencia de, la asistencia de esta enfermedad y concienciar sobre todo a los odontólogos de que cuando detecten este tipo de enfermedad hay que iniciar ya medidas de prevención cardiovascular para eh, evitar que progrese la, 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 la enfermedad el manifiesto, pues un manifiesto que podéis encontrar lo tenéis ahí en la, la página bueno, realmente lo que viene a decir es que hay una contrastada evidencia científica acerca de la afectación de la periodontitis en la enfermedad cardiovascular, otras enfermedades como la diabetes, alteraciones en el embarazo y otras enfermedades sistémicas que el enfoque tiene que ser multidisciplinar de ahí la importancia del grupo de trabajo que el 20 de noviembre se va a presentar aquí en la SEC de un acto oficial y que bueno, hay que participar desde los colegios de dentistas los cardiólogos, los endocrinos y como siempre la prevención primaria. Cardioactualidad, en principio, bueno, ya sabéis eh, que es la sesión más valorada de más valorada del Congreso, en el sentido de que bueno te hacen un repaso por todo lo por todo lo que ha pasado el año, eh, durante el año. Veis cómo estaba la sala, eh, no sé cuánto fue la sesión, pero vamos, estaba, estaba llena, había, había mucha gente, de hecho, bueno, estaban nuestros tu tuiteros. Esta foto yo creo que fue sacada por José Juan que estaba delante de nosotros. Estábamos todos preparados y la verdad que eh, fue una sesión con bastante, como digo, eh, afluencia, pero también con demasiado tiempo eh, en cada sesión, con lo que al final cuando me tocó a mí, que fui la última, como siempre. Eh, solicito eh, que, por favor, el año que viene se ponga las, a, a las comunicaciones de sección de riesgo, de riesgo vascular y rehabilitación la primera. Bueno, Iñaki Lecona, gran amigo también, pues me mandó un mensaje de ánimo para que, eh, después de diezmar la, la audiencia, pues siguiera con, la, con la, la presentación. Y traigo solamente dos estudios que no han sido presentados todavía en ningún congreso internacional. El sprint se va a publicar ahora en la Aja la semana que viene. Es un estudio muy importante en el sentido de que... Eh, eh, lo que hacen es realmente ver ahora eh, la cifra de tensión arterial que tiene la famosa curva en J. Eh. Donde está la curva en J. Entonces hacen, hacen dos grupos, pacientes que se controlan con una tensión por debajo de 140-90 o pacientes que el, el, el objetivo de control es menos de 120-80, y este ese estudio eh, se para de forma prematura por una disminución de la mortalidad significativa en el grupo de bajada intensiva de la, de la tensión arterial, que era menos de 120-80, 30% de reducción de eventos y 25% de reducción de la mortalidad por cualquier causa. Continúa una su estudio de, del sprint, que es el sprint mind, en el que se está siguiendo a, a, a los pacientes con test de cognitivos y resonancia porque hay una, un claro indicio de que también disminuye la demencia. ¿Veis cómo eh, en principio otra vez, probablemente después de este estudio, cuando se publique en la AGEA, eh, obligará probablemente a cambiar las guías? Eh, lo único que queda por eh, dilucidar, que probablemente nos lo expliquen en la AJA, cuáles son los pacientes que se benefician de esta bajada, porque había pacientes de alto riesgo, enfermedad cardiovascular como veis aquí, insuficiencia renal eh, y con los que ya aquellos que tenían eh, un riesgo de Framinga mayor del 15% a los 10 años, pero eh, también dice la nota de prensa que la rama de pacientes de alto riesgo no pudo ser llenada en su, en su totalidad y fue eh, ocupada por otro tipo de pacientes, con lo que hay que ver un poco cuál es el, el grupo de pacientes que se beneficia. De de una bajada más intensiva de la tensión que otros. Y luego presentar otro estudio que tampoco se ha presentado todavía en, eh, en, ningún en, ningún, en ningún Congreso de Cardiología, ni en el americano ni en el nacional. Y bueno, fue presentado en el nacional el estudio eh, en PAREC que yo creo que es un punto de inflexión en el tratamiento de la diabetes para el cardiólogo. Ya sabéis que es un estudio que fue diseñado en pacientes con enfermedad cardiovascular o, riesgo, o alto riesgo de padecerla, con tres ramas de tratamiento, placebo en de 10 miligramos y de 25, y en el cual veis un poco las características de la población. Era una diabetes en torno a un 8 de glicada, más de 10 años de evolución en un 57% de los casos. Con insulina en casi el 50%, con una historia de infarto de miocardio en el 50%, y con una historia de insuficiencia cardíaca es más o menos en el 10%. Y esos son los resultados impactantes, que bueno, eh, son, son resultados, y es un estudio que ha un directo que va a ser el 18 de noviembre, aquí también en la Casa del Corazón, y eh, son resultados que veis como el endpoint combinado de muerte cardiovascular, de infarto no fatal. Y de eh, eh, hospitalización por angina eh, se reduce de una forma significativa en el 14%, la muerte de cardiovascular es 38%, la muerte, la mortalidad total 32, y la insuficiencia cardíaca un 35%. Eh, yo creo que esto es un punto de inflexión para el cardiólogo que pasa de la diabetes. Tenemos que empezar a tratar la diabetes porque resultados como estos los vemos, probablemente los vimos cuando se presentó el 4S, con un NT de 30, sin bastatina frente a nada. Mm, luego pues vino el estudio Hope que también nos dio un NT bueno 56 empezamos a usar en el abril en pacientes con, 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 con alto riesgo vascular o con infarto establecido y viene el EMPARREC en 2015 en los que los pacientes toman más del 75% estatinas y más del 80% están tratados con con, con IECAS o con ARA2 y vemos este NNT. Es con este NNT, yo creo que los cardiólogos no podemos dormirnos ni mirar a otro lado y debemos ser conscientes que estos pacientes son pacientes nuestros y que debemos tratarlos eh, con fármacos glucosúricos. En este sentido, en Paglifocina es la del estudio y que por lo menos debemos cambiar un poco el chip, no solamente los cardiólogos que nos dedicamos a la prevención, sino todos los cardiólogos, porque la diabetes eh, sabemos que es. Tiene una alta prevalencia en nuestros pacientes, más o menos el 30% son diabéticos, el otro 30% son prediabéticos, pre con lo que al final nos quedan mucho menos pacientes con alteraciones, con una glucemia normal que pacientes con alteraciones. Eh, una sola diapositiva para hablar de la rehabilitación cardíaca, esto es un metaanálisis publicado también en septiembre del año pasado, de, de, de este año, de sí, en septiembre de 2015, en el que se ve eh, cómo los estudios... Hay pocos estudios prospectivos de momento en rehabilitación cardíaca con lo que tenemos que basarnos un poco en los metaanálisis con las deficiencias que esto tiene, pero veis cómo la mortalidad cardiovascular en cardiopatía isquémica en programas de rehabilitación cardíaca necesitamos un NT de 37 eh, ingresos un NT de 22 y en cuanto a insuficiencia cardíaca, que es verdad que la rehabilitación cardíaca no ha demostrado un aumento, una disminución de la mortalidad a corto plazo, pero si vemos cómo disminuye de forma eh, contundente los ingresos por insuficiencia cardíaca con un NT de 15 para ingresos cual de cualquier causa y un NT de 18 para ingresos de insuficiencia cardíaca. Bueno, para terminar. Esta, este tuit de Necane, un final fantástico, rememorando esta frase, esta célebre palabra del doctor Luis Rodríguez Padial y dando un guiño al equipo TIC que tiene mucho que ver con el éxito del Congreso. Agradeceros a todos los que habéis participado en el Congreso, creo que ha sido un éxito. Creo que somos una familia, una familia que trabaja eh, con ganas, con, con ilusión y, y, y bueno, esperar que el buen ambiente de la SEC siga. Que seguiráis será mejor y que el año que viene los que nos hayáis animado a asistir al Congreso, pues nos acompañáis también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Almudena. Contemplamos aquí, Juan, José Juan y yo, que el número de seguidores aumenta con tus presentaciones, así que yo creo que es una buena inversión ponerte la última. Bueno, y ahora ha llegado el turno vuestro, el turno de todas las personas que estáis siguiendo este directo desde la Casa del Corazón a través de la página web y a través de Twitter. Tenemos una alta participación que además se ha mantenido e incluso se ha incrementado a lo largo de, de todas estas dos horas casi que llevamos aquí, con lo cual estamos muy contentos. Y vamos a pasar un poquito el turno a José Juan, que nos va a contar un poquito las preguntas que han aparecido en la página web. Bueno, pues a estas, a estas alturas tenemos eh, aproximadamente unos 500 tweets realizados alrededor de esta, de esta sesión. Eh, como siempre, la mayoría son comentarios a las presentaciones. Los felicitan mucho a todos por la gran calidad de, lo, de, lo, de vuestro trabajo pero también hay alguna pregunta que creo que tenemos tiempo para lanzar por lo menos una a cada uno sin duda en fin. entonces la primera pregunta es para es para domingo que es una pregunta sobre el estudio de intervención nutricional en el cual nos preguntan y que el estudio está muy bien pero qué es o cómo se hace en la práctica clínica real bueno hay hay dos opciones eh, una que los cardiólogos aprendamos de nutrición esa podría ser una opción. Y la otra es que, que yo creo la más razonable es que, como ya sabemos de hace años, el manejo de la insuficiencia cardíaca tiene que ser multidisciplinar. Y, y en este manejo multidisciplinar los nutricionistas pueden tener también un papel. El beneficio que demuestra el estudio PICNIC yo creo que es tan grande que, que hay que atribuirle parte de ese beneficio a, a la intervención nutricional. Y quizás nos falten datos de qué parámetros de esa intervención nutricional fueron los que realmente se asociaron con ese beneficio. Y yo creo que cuando tengamos estos datos, pues a lo mejor también podemos dirigir mejor la estrategia para, para estos pacientes. Pues tengo la misma, la misma pregunta, pero con otro de los estudios importantes, que es el de la deficiencia de hierro. ¿Cuál es la, cuál, en la práctica clínica real, ¿cuál sería el protocolo para seguir a los pacientes y cuándo indicar el tratamiento con hierro intravenoso? Bien, el... Todavía las guías no recogen esta indicación como tal, pero sí es verdad que el registro con muchos pacientes que, que hemos puesto de tres hospitales refleja que, que se está haciendo y se está haciendo en base a una mejora de la calidad de vida que, que ya se ha demostrado y probablemente con una repercusión también en eventos como la deficiencia absoluta es clara, eh, se debe tratar y luego hay un, el aspecto quizás más importante es el de la deficiencia funcional. Lo que sí nos tenemos que acostumbrar los cardiólogos es a, a mirar el hierro. El, ...el paciente con insuficiencia cardíaca... Hay que dentro del protocolo analítico que ya figura como tal debe, debe estar el hierro y no solo el hierro sino también la ferritina y el índice de saturación de la transferrina. Dos parámetros accesibles y cuando la ferritina está por debajo de 100 es un paciente que hay que tratar y cuando está entre 100 y 300 y si la saturación está por debajo del 20% probablemente también. Pero siempre como todo en la medicina individualizando y preguntando al paciente cómo se encuentra. Probablemente un paciente que no tenga ningún síntoma ni descompensación ni deterioro clínico pues podemos esperar. ...pero otro paciente con síntomas no, ya. Yeah. Bueno, estas eran dos preguntas bastante prácticas... Para, ...con respecto a la insuficiencia cardíaca. También tenemos alguna pregunta práctica... ...relacionada con el tema de las arritmias... es una pregunta que es a bocajarro. Entonces, el estudio electrofisiológico... en los pacientes con brugada, ¿vale para algo? ¿Hay que hacérselo a algún paciente todavía... ...o nos, nos fiamos solo de la historia clínica... ...para implantar un DAI? Bueno, el estudio electrofisiológico... ...ha demostrado que tiene cierta capacidad para detectar arritmias ventriculares en pacientes asintomáticos. Cierta. ¿Es un dogma de fe? No. Hay que hacerlo sistemática probablemente a todos los enfermos con un brugada tipo 1 espontáneo. Bueno, pues eso es discutible. La mayoría de los autores responderían a esta pregunta que no. Eh, si nosotros no tenemos otros datos, el enfermo, por ejemplo, es un chico joven, probablemente yo no se lo haría. A una persona en el cual los riesgos de implantar un defilador, como niños, eh, es mayor que la población general, probablemente yo no lo haría. Pero la realidad es que la pregunta no está contestada en la literatura. El brugada es una enfermedad genética que mata súbitamente a una persona que tiene 20 años, eh, lo único que va a comprometer su pronóstico durante los últimos 50 es un accidente de tráfico o la muerte súbita de un Brugada y no tenemos seguimientos tan largos, esta es una de las series más largas, empiezan los primeros pacientes hace 20 años y los pacientes, un paciente con un Brugada diagnosticado a los 15 años, pues va a vivir 70. Yo creo que la respuesta no la tenemos todavía y necesitamos más datos, la controversia, como he dicho, sigue abierta. Bueno. Pues ahora, como controversia abierta, aquí hay otra pregunta que nos han lanzado, que más que una pregunta es una tesis doctoral, que es, en una pincelada, Nacho, ¿cuál sería ahora mismo la mejor técnica de ablación de la filación auricular? Bueno, yo creo que tampoco tenemos una respuesta clara a esa pregunta. Probablemente para enfermos eh, sencillos y si exencenos sencillos, son enfermos con aurículas no dilatadas, filación auricular paroxística, los métodos sencillos son los mejores. Los balones de láser, de frío, procedimientos poco invasivos. Lo que está claro es que lo que nos hemos dado cuenta en los últimos dos años es que los procedimientos los seguimos haciendo cada vez más complejos y eso no ha aportado mucho en términos de resultados. Entonces, enfermos sencillos, procedimientos sencillos. Lo cual significa que la mayoría de los enfermos que metemos en el laboratorio tenemos que ir a un abordaje sencillo, con baja tasa de complicaciones y un procedimiento corto. Los enfermos complicados, los REDUS, las EFAs persistentes, entonces eso es donde tenemos que poner el armamentario más potente que tengamos y la técnica más compleja para ellos. Bueno, pues vamos a, me voy a, vamos a cambiar, me voy a hacer la pregunta a mí mismo, que es una pregunta sobre la reserva de flujo con, con TC, que preguntan qué son los estudios, Que queda muy bonito, qué que hay que hacer para utilizarlo en la práctica clínica real. Eh, la verdad es que ahora mismo no se puede. Esto es un software que ha inventado una, una empresa que se llama... Se llama Hardflow... como es una pregunta? No, es una empresa pequeñita. No creo que me no creo que me acuse ir de conflicto de, de intereses. Simplemente comentaros que es una empresa pequeñita que se ha basado en desarrollar este software, lo, lo ha validado y ahora pues tiene una tiene en sus manos algo que funciona. Entonces, si tú quieres que tu paciente se ha estudiado con eso lo que te dicen estamos encantados tú mándanos el CD de tu estudio y pasas por caja te cobramos y te damos el resultado el te cobramos debe de estar los esconden bastante bien pero en algún estudio debe de estar alrededor de los mil dólares por estudio entonces ellos dicen o hay estudios también hechos con modelos ...fármaco-económicos, que, que son siempre cuestionables... ...en función de los costes de cada cosa en cada sitio... ...que como reducen muchos cateterismos... ...pues que echando la cuenta a la larga, pues que sale rentable... ...pero eso desde luego está también por está también por ver. Mira, para que no te hagas preguntas solo tú... ...yo te voy a hacer una pregunta... ...y es que viendo esta sesión desde el punto de vista de la imagen... ...la verdad es que hemos presentado imágenes todas, ¿no?... ...y haciendo una reflexión yo he pensado una serie de dibujos... ...una serie de, de imágenes, de fotografías en el cual se venían resonancias pintadas como nosotros las vemos en el carto o en el navex, como la vemos en los navegadores, ¿no? Resonancias codificadas en píxel, en colores, en rojo, en naranja, en amarillo, y eso es vuestro, y vosotros parece que habéis pasado de ver en blanco y negro, en escala de grises, ahora a pasar colores, parece mentira, que sean los electrofisiólogos el que enseñen cosas de imágenes, ¿no? Y mi pregunta... Va porque tú has presentado una serie de estudios de que en cardiología intervencionista la imagen va a ayudar mucho. Y la imagen, ¿qué nos falta para que en el laboratorio de hemodinámica vean las cosas en tridimensional, en colores, sin escopia, en tiempo real, como hacemos los vecinos en electrofisiología? Bueno, esta es una pregunta un poco tramposilla. No te voy a dejar que te pongas la medalla de, de, de decir que los electrofisiólogos sois los primeros que has utilizado los mapas de colores para hacer cosas. Eso eh, los, los, los técnicos, le llaman, eh, los técnicos, los ingenieros le llaman imagen paramétrica es simplemente convertir una variable en una escala de color y se lleva haciendo desde los tiempos del modo M antes de que ninguno de los que estamos aquí pues hubiéramos aprendido nada de cardiología y multitud de ejemplos el, eh, en modo M, en 2D, en contraste, en lo que quieras y me alegra mucho que a los electrofisiólogos también os guste en el CARTO en la sala de, en la sala de hemodinámica. Con, eh, en la sala vuestra rima. Con respecto a qué hacer para que los compañeros eh, de, de que hacen intervencionismo estructural tengan la imagen de, de eco directamente en la pantalla, de, de tal manera que ellos no necesitaran incluso la escopia, pues hay trabajos, en, hay trabajos en, en, en marcha sobre diferentes modelos, para, sobre todo se ha hecho con, eh, con Stents que hay diferentes modelos de navegación con, con imágenes tomadas del TAC y es un tema bastante, bastante apasionante pero bastante incipiente. La verdad es que todavía hay muy poquito para decir nada y sobre todo tendríamos que tenemos que luchar con la eh, eh, con la o no, bueno con luchar, que aprender todos a, a, a prescindir de la imagen de la escopia, que es lo que hemos estado haciendo todos durante toda la práctica clínica. Pero hay gente que está trabajando ya en, trabajando ya en ello. Ah, comentario mínimo digo que eh, nosotros tenemos como con los métodos clásicos tenemos el eco dentro de la sala tenemos el eco y, y el ecocardiografista que también es de gran ayuda o sea con eso estamos bastante satisfechos la verdad el ecocardiografista es de bastante ayuda casi siempre bueno gracias por el, gracias por el apoyo chicos vamos a vamos a cambiar de de persona a la cual zaherir con las preguntas de la de la de la audiencia eh, vamos a pasar a las preguntas relacionadas con intervencionismo. Entonces, una pregunta es, eh, según los ensayos que están apareciendo, parece que el estén resolvible es bueno para prácticamente todas las cosas. Eh, entonces, ¿todavía quedaría algún lugar para el estén desnudo o lo tenemos que seguir usando porque es más barato? Eh, ya. Bueno, eh, eh, hombre, que hasta ahora lo he dicho, vamos, lo he dicho en las presentaciones que... ...que para una respuesta definitiva a esa pregunta... ...hay que esperar cuatro o cinco años... ...que es cuando el dispositivo resolvible... ...desaparece en su totalidad... ...y entonces la arteria pues parece que recupera... ...su motilidad y su fisiología... ...realmente los estudios estos todavía son a muy corto plazo... ...es decir que todo es una cosa que parece una promesa... ...que parece eh, que son resultados ilusionantes... ...pero que eh, lo define, la respuesta definitiva a, este, a esta pregunta... ...no se va a obtener hasta que no pase tiempo... ...si ya con los estén... Mmm, activo, necesitamos tres, cuatro años para hacer estudios comparativos, aquí pues es posible que se necesite hasta más tiempo. Entonces, hasta ahora, pues todo lo que tenemos es el poco tiempo que tenemos desde que lo hemos incorporado a la clínica de Los estudios y los resultados son prometedores y, y probablemente, hombre, uno piensa que en determinado tipo de lesiones probablemente tengan ventaja sobre los metálicos, pero todavía hay que esperar para, para una respuesta definitiva. Bueno, y tengo otra pregunta eh, de alguien con, con, con ganas de provocar, eh, de atacar un poquito, que es sobre la Stabi. Si es visto el buen resultado que estamos teniendo, se si ha llegado ya el momento de empezar, a, de empezar a pensar, a indicarlo a pacientes de riesgo de riesgo quirúrgico intermedio o incluso bajo. Yeah. Bueno, ese, ese tema es que esa pregunta sale prácticamente en todos los congresos, en todas las reuniones, y bueno, que efectivamente hemos podido ver en este Congreso Nacional cómo los dispositivos han ido mejorando eh, importantemente. Algunas de las presentaciones que, que hemos seleccionado, pues se ve cómo realmente la tercera generación de dispositivos ...pues se introducen por agujeros mucho más pequeños, es decir, reducen importantemente las complicaciones vasculares, son reposicionables, tienen dispositivos para reducir la insuficiencia órtica, ha reducido el número de marcapasos, es decir, que, que, que aquí realmente todo va en, en la dirección de, de, de mejorar el dispositivo, mientras que la cirugía, pues más o menos, sigue con, con el mismo dispositivo. Si uno ve eh, la incidencia de, de, del uso de TABI frente a la cirugía, se ve en algún registro que no se ha presentado aquí, pero se ve que la cirugía, pues más o menos, está estable, o sea, la curva con respecto del tiempo es una curva estable frente a una pendiente muy ascendente de los procedimientos TAVI o sea que lo que uno espera es que efectivamente se puedan usar, eso es lo que uno espera pero volvemos a decir lo anterior para que esto pase a las guías, para que esto pase a una recomendación clínica seria pues tiene que haber estudios comparativos que demuestren que tiene una ventaja yo creo que aquí no solamente tiene que ganar sino en un estudio comparativo como en el registro que hemos visto que me parece, no me acuerdo de qué grupo español era, me parece que era de parece que era eh, de Valladolid pues eh, realmente con que empate es suficiente como para que, porque, que uno se decante por este dispositivo, pero de todas formas ya digo eh, para, para este subgrupo de pacientes y una recomendación seria se requieren estudios randomizados con controlado y con, con todo tipo de, de digamos de, de, de cosas científicas, ¿no? hay, que hacer las cosas. hay que hacer las cosas con seriedad, pero probablemente estemos cada vez más cerca de ese, de ese momento, ¿no? Sí. Bueno, pues tengo unas docenas de preguntas para Almudena, que no estoy de poner la última presentación, efectivamente va a ser verdad que tiene su rendimiento. Eh, no la vamos a hacer todas, pero por lo menos alguna. Eh, hay una que dice eh, que muy bien el, el, el estudio de la empaglifocina, pero ¿que ¿cuál es la letra pequeña? Pues la letra pequeña todavía no existe, eh, no se sabe realmente. Yo creo que esto es un estudio que más que respuestas me ha dado preguntas, ¿no? Porque eh, si veis la reducción de hemoglobina glicada, aquí yo no he presentado el, el estudio porque no es el sitio, ¿no? Un poco los resultados, pero eh, la reducción de hemoglobina glicada es más o menos de un 0,2%, es decir, pasas de 8 a 7,8%. Eh, no se explica por la reducción de hemoglobina glicada, no se explica por, por, por mecanismos que puedas decir por esto. Hay dudas si, bueno, si puede ser por el efecto del control metabólico en general, la hipertensión, la bajada de peso, la reducción de la bolemia. Por eso se podría explicar también la reducción de insuficiencia cardíaca, pero realmente no. Ellos, la letra pequeña la están buscando también los propios investigadores del estudio porque no sabemos dónde está, pero los resultados son impactantes. Todos pensamos que tiene que haber una letra pequeña, pero de momento no la hemos encontrado. Yo en este tema quiero hacerte una pregunta de absoluto ignorante, sobre todo para que José Juan se ría de mí. Y es porque la hemoglobina glicada eh, parece como un mantra. Porque parece que el control de diabetes va por la hemoglobina glicada, que parece un parámetro teóricamente con muchas ventajas, pero cada vez que nos hemos empeñado en bajar la hemoglobina glicada, los resultados cardiovasculares empeoran, o no mejoran, por lo menos. Nacho, qué buena pregunta para hacer al ritmólogo. estoy sorprendida. Bueno, eh, realmente es así. Eh, de la hemoglobina, eh, de la hemoglobina glicada, la hemoglobina 1c, yo creo que hace interferencia. Si apagáis los micrófonos, yo creo que no de los otros. Yo me, no me noto. Bueno, eh, es un parámetro probablemente que valga para evitar la retinopatía. Para, para controlar la progresión de retinopatía diabética, la enfermedad renal, pero a nivel macrovascular de las coronarias no nos ha valido hasta ahora, como bien dices. Eh, se están buscando otros parámetros, eh, microalbuminuria, otros parámetros un poco más complejos, pero realmente es que los estudios que han tenido como parámetro eh, de control la hemoglobina 1 se han caído todos, han caído o han sido igual es que ya lo hacen como una victoria, ¿no? Entonces, por esto, la importancia de este estudio es que sin reducir de una forma significativa la hemoglobina glicada eh, en los grupos, se reduce de una forma significativa la mortalidad. Bueno, otro tema que ha creado bastante interés es el tema del de, eh, síndrome coronario agudo en el paciente con, en el paciente con anemia. Entonces, eh, una pregunta corta. Eh, ¿Cuál sería el punto de corte de valores de hemoglobina que tú considerarías ...como umbral para indicar una transfusión en un paciente con un síndrome coronario agudo. Pues mira, eso también ah, lo abordan las guías y a mí, bueno, yo he presentado eh, eh, esta sesión... ...porque me pareció muy clínica y es una cosa que vemos todos los días, ¿no? eh, Más que el punto de, de corte de, de la transfusión es el estado, un poco lo que decía antes, domingo, ¿no? El paciente que está inestable, pues se puede ser un poquito más generoso eh, que, que el paciente que está inestable... ...el paciente que tiene angina refractaria, pero vamos... Por en torno, en torno a ocho y medio, nueve, yo ya me plantearía eh, transfundir a estos pacientes cuando tienen clínica, y, clínica de, de insuficiencia cardíaca, de angina y, y, y luego ya plantearte el estudio de la anemia, ¿no? Eh, poco Que sería la siguiente pregunta, tras fondo, pero ¿por qué está sangrado este señor? Entonces, sería el siguiente paso. Menos ¿no? es que de hecho nos han hecho la misma pregunta hecha del derecho y del revés. La versión A es: en un paciente con una anemia moderada y severa, ¿no sería mejor o cuál sería el paciente en el cual primero parar y empezar por estudiar la anemia? Sí, pues eso no está claro, porque de hecho en la sesión esta que era en contra y a favor, pues había estudios en los que te decían que hacer un estudio de endoscopia, etcétera, etcétera, este tipo de pacientes inestables aumentaba la mortalidad. Sin embargo, luego el MAD presentó estudios en los que no que no se aumentaba la mortalidad, sino que al contrario. Entonces, yo creo que si el paciente está estable, eh, eh, no quiere decir que no lo revascularices, y de hecho la, el estudio del CHUS lo que te demuestra dos años es que son pacientes que se han revascularizado más tarde, no que se, no, no, que no, o sea, la, la, no es no revascularizar. Es diferir la revascularización y estudiarla antes. ¿Por qué? Porque hay mucho cáncer de colon que se, que se, que se encuentra, eh, eh, hay mucho paciente que se queda con doble terapia eh, durante tiempo y sangran, y la transfusión es un factor de riesgo independiente de, de momento de mortalidad, con lo que no se sabe eh, eh, que, a, a qué tipo de paciente, pero yo, si el paciente está estable, eh, después de repasarme todo esto, probablemente lo estudiaría antes. Y esto va seguido con la, la misma pregunta, pero del revés, que también nos han preguntado… En qué, ¿Cuál sería el prototipo de paciente en el cual olvidarnos, bueno, no olvidarnos de todo, sino priorizar a revascularizar primero? Un poco lo que, te, lo que te dicen las guías y la conclusión es un paciente que está inestable, inestabilidad hemodinámica, angina refractaria eh, y isquemia, isquemia recurrente no controlada. ¿no? Bueno, tenemos bastantes preguntas más, pero yo creo que hemos, tenemos, ¿nos dan tiempo para hacer una pregunta más? Bueno, ha llegado una pregunta más por el, por el chat de la, de la página, que volvemos a domingo que es eh, cuál es tu impresión sobre la neprilisina sobre si en el futuro eh, sustituirá los partidos naturéticos en los hospitales o seguirá siendo un marcador para hacer estudios de investigación. Bueno, de momento es un marcador de investigación y los pesticidas natrióticos son realmente los grandes biomarcadores a usar en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, que como hemos visto, solo un 66% de, de centros lo hacen uso de ellos en urgencias, en un ámbito donde debería ser de, de uso habitual para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Neprilisina, hay que mejorar la técnica de medida y puede ser una oportunidad, sobre todo, de, de terapia guiada con los nuevos fármacos eh, que vienen, el RCZ 696, que la inhibe. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos. Creo que los objetivos de este directo online de la SEC han sido sobradamente cumplidos. Sobre todo lo vemos por la participación que hemos tenido en las preguntas y el seguimiento que hemos tenido en la página web. Agradecer a Menamini porque con una beca no condicionada nos ha permitido hacer este directo. Recordaros que todas estas presentaciones quedan colgadas en la página web de la SEC para que las podáis ver con calma. Y agradeceros vuestra participación, agradeceros a los ponentes por sus excelentes revisiones y por sus comentarios al final de todos. Emplazaros para el siguiente directo de la SEC y recordaros que estamos aquí todos los días del año. Muchas gracias. Adiós.